importante de la República Argentina. El primer capítulo del año ya ha comenzado a escribirse. Y hoy se corren las series del TC y la final del Turismo Carretera para empezar un nuevo año deportivo. Una enorme expectativa como cada año que comienza y Viedma nos trajo hasta aquí. Todo el equipo de ACTC Media TV está listo como los protagonistas para empezar el año. Y ya presento a nuestro comentarista de cada fin de semana, el señor Sergio Tenaglia. Hola Marcelo, buenos días para vos, para los compañeros, para la audiencia. Un día muy especial para el TC, el día del natalicio de Roberto Mouras. Arranca una nueva temporada del Turismo Carretera. Por quinto año consecutivo este dibujo, el de Viedma, en la provincia de Río Negro, recibe al TC con 45 inscriptos. Para esta primera fecha, el récord no se pudo mejorar, pero ¿qué le importa a Mariano Werner si se quedó con los dos puntos de la pole position? Un Werner que fue el más rápido después de la sanción que recibió Julián Santero. No le dio el despeje al Ford por menos de un milímetro, por eso tres puestos de recargo. Fíjense la frenada de la curva número 7, donde se definen las posiciones. Casi de 2.45 a 60, de sexta a primera, en la frenada más exigente que tiene este escenario. Las banderas y los hinchas flamean en el escenario de Viedma. Y ahora voy a presentar a nuestro piloto comentarista, un campeón de TC, Ernesto Besone. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Feliz de arrancar una nueva temporada. Un saludo a los compañeros, a la audiencia. Y con muchas expectativas de este nuevo campeonato que presenta muchas novedades. Luego de una gran clasificación, veremos qué pasa en la carrera. Pero realmente va a haber muchísimas sorpresas. Señores, voy a ir a los boxes cuando se prepara la primera serie, pero permítanme en esta apertura en la televisión pública argentina mandarle un gran abrazo a nuestro compañero y amigo Nano Escalada, toda su familia allí en Olavarría, en momentos muy difíciles para todos ellos. Bueno, fuerza Nano, fuerza los Escalada, es lo que les queremos decir desde aquí. Ahora voy a la presentación entonces de nuestros periodistas. Al primero, y ya lo vi, está en la grilla, Fede Pérez. Hola Fede, bienvenido. Hola Marce, buenos días Sergio, a toda la audiencia. Nos encontramos listos para la primera serie cuando Mariano Werner pone primera y Santero a su lado. Nos espera una gran serie en el Turismo Carretera. Sí señor, puesta en marcha de la vuelta previa y ahora lo presento a Nicolás Neus. Hola Nico, bienvenido al 2020. Hola Marce, fuerte abrazo para vos y para todo el país que nos sintoniza por la TV pública. Un fuerte abrazo, me sumo a cada una de las palabras que dijiste para la familia Escalada, de parte de ACTC Media TV, de parte de MD. Querido amigo, te estamos esperando, te extrañamos mucho. Estamos muy cerca de Diego, el chino Ciantini. Para algunos puede ser una sorpresa, pero ya es una realidad en el Turismo Carretera. Vas a estar largando en la tercera serie. ¿Cómo está eso? ¿Cómo estuvo ese viernes, sábado y cómo viene este domingo? ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, Nico, y para todos los televidentes. Bien, la verdad que muy contento, un gran sábado, así que nada, esperamos poder terminar el día domingo de la mejor manera. Diego Ciantini. Sí señor, el piloto del Renault Sport Torino Team, este es el Poleman Werner. Y ahora voy a la presentación de ella, donde está su una pasarela. Entonces, bienvenida, Sole Solaro. Hola a todos, muy pero muy buenos días. Vuelven a rugir los motores del Turismo Carretera en esta primera fecha aquí en Viedma. Aprovecho para recordarles cuáles son nuestras redes sociales, @ACTC Argentina. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram con el hashtag TC en Viedma. Empiecen a escribirnos y contarnos qué piloto le gustaría que gane en esta primera fecha. Así es, estamos todos conectados, Sole. Mariano Werner ya conectado con la carrera, porque se viene la primera serie. Y así se larga esta primera batería del año con Mariano Werner, Julián Santero, Ford contra Ford en la primera fila. La segunda con Juan Bautista de Benedictis y Esteban Gini. La tercera la compartirán Juan Pablo Giannini y Mauricio Lambiri. Desde la cuarta largan José Ignacio Sabino y Josito Di Palma. Fila 5 para Gabriel Ponce de León y Juan Martín Ponte. En la sexta, Juan Tomás Catalamani y Emiliano Espataro. Fila 7 para Matías Jalaf y Nicolás Cotiñola. Fila 8 para Gastón Ferrante. Es el gran premio Lotería de Río Negro. La primera fecha del Turismo Carretera. Se tienen que aparear los compañeros del Memo Corse, Mariano Werner y Julián Santero. Ahí viene el mendocino apurando el paso. En la segunda fila se tienen que poner a la par de Benedictis y el tubo Gini.
Ya sabemos lo que rinde el auto de Mariano Werner, la misma estructura del año pasado, solamente cambió el preparador, que ahora es Rodolfo Agud. Y veremos con el tema de Julián Santero, un auto cero kilómetro, un auto que se terminó de armar en este escenario, que rindió muy bien en pruebas de clasificación. De no ser por esa diferencia de altura, hubiese tenido la pole con 3 décimas de ventaja sobre Mariano Werner. La incógnita es el rendimiento. Por primera vez va a dar 6 vueltas seguidas Julián Santero con el auto número 68. Señores, estamos en la última horquilla. Ahí está Walter Lisplaco palpitando lo que pasa con los autos. Señores, alerta rojo, la última beborita. La Hilux Space Car ya se fue y ahora le vamos apuntando a la recta de largada y todos mirando ese semáforo que nos va a recibir en rojo. Y queremos que venga el verde. Arranca la temporada 2020 del Turismo Carretera. Viene Werner, viene Santero, va para bien verde y la patada del Ford. Para irse mano a mano con Mariano tomando la primera curva. Con Julián Santero segundo. Tercero Tonito de Benedicti. Ahí están, 1, 2, 3 del óvalo. Empieza a empujar Santero. Empieza a defenderse Werner. En la frenada de la curva 2. ¡Opa! Va Santero por afuera, va Santero por afuera, se pone a la par de Mariano en ese curvón, Werner por adentro, Santero por afuera, de Benedicti muy cerca, Gini cuarto, quinto Giannini, después Lampiris, Mario Ford tirando delante en el medio, metido en el toro del tubo. El arte de la defensa de Mariano Werner en la curva 1, yéndose bien abierto, y a partir de la curva 2, ciniéndose a la cuerda, evitando una posible tijera de Santero que lo sigue atacando. Estamos en los primeros metros de carrera con Mariano Werner mandando desde la pole position con Santero siguiéndolo ahí muy cerca, pero ahora está más cerca de Benedicti. Abre una distancia, una pequeña brecha Mariano. Retraso de Ponte, vimos esa ida al pasto, Ponte queda 13º en la fila india. Mariano Clamante, Carlos Garrido, los comisarios deportivos a cargo de esta primera fecha del Turismo Carretera en esta primera serie que está dominando Mariano Werner, estirando la ventaja sobre Santero, sobre Benedicti, sobre Gini. Vamos a cerrar la primera vuelta, la frenada de la horquilla, y vamos a abrir las 5 vueltas cronometradas. Allí los tenés, primer paso en carrera, recta principal, vuelta 1 de competencia. Abrimos el reloj y vemos la ventaja, 6 décimas de segundo ahora, y es Santero el que comienza a ver cómo le llenan los espejos de Benedicti en una posible lucha por el segundo lugar. ¿Qué se puede decir después de una vuelta completa, Tito? Bueno, las dos primeras curvas, sin dudas, Santero estaba más rápido, ves cómo intenta, me parece que estaba tomando margen, fue a la defensiva, Werner, y en la curva 2 intenta por fuera, va, y se respeta. Pero no le alcanza el radio, tenés que llegar un poquito más adelante para intentar en la curva 3. El tránsito de ya, la primera vuelta de carrera completada en el escenario de Viedma. Yo te digo que Firromec, Firmat, aceros industriales de calidad. Bienvenidos al Turismo Carretera. Werner en punta, duelo de Santero y de Benedicti muy cerca uno de otro. Retrasado Matías Jalaf. Cayó al puesto número 15 y de hecho está sumamente retrasado en la fila india. Estamos hablando del auto número 44 cuando lo veíamos a Cotignola doblando hacia la derecha. Puesto 12 para Nico Cotignola, delante de Ponte Ferrante y Matías Jalaf, los 15 protagonistas que tiene esta primera serie. Werner empieza a estirar cada vez más, ya lleva poco más de un segundo. Una nueva frenada en la horquilla final, en esa viborita que lo mete en la recta principal, mientras tanto el tubo Gini, a la par el tubo. No, pasa por encima, pisa en el freno, mirá de qué manera entraron Gini y Giannini. Gini y Giannini empiezan a pelear por el cuarto lugar, lo retiene Gini, lo tuvo Juan P. pegado, también se prende con ellos Mauricio Lamiri, Valdorugua. Valdorugua por afuera, se quiere tirar el del Martínez, competición, se defiende el del JPG y evita el sobrepaso. Sigue en cuarto Gini, quinto Giannini y sexto Lambiris. Claramente hace diferencia Werner, el auto me parece que de Santero, vamos a tener que preguntar si Santero está con el neumático que clasificó o el neumático de la primera tanda de clasificación. Esta diferencia me parece que obedece a la elección del neumático para preservarlo para la final. Salieron del sector Mercedes-Benz, camiones de confianza. Allí va Mariano Werner con la confianza puesta en su auto y dominando la serie. Se van estirando las diferencias. Mariano Werner ya lleva 1.6 segundos. Mientras Josito Di Palma en problemas. Di Palma y la negrita. El auto que estrenaba Josito, que
tenía en sus manos para esta carrera en problemas de palma, allá se queda, no llegará al final. El auto que había manejado Trocet el año pasado. Mientras tanto, la oficina del líder de la carrera. Casi 2 segundos de ventaja sobre Santero. Werner conduce, Pernía observa esperando su turno de correr la serie. Werner estira la ventaja en la segunda vuelta de esta cronometrada de esta primera serie. Josito Di Palma y el auto que lo se detenía. Récord de vuelta del líder. Mariano Werner mejora el registro del giro anterior. Hizo minuto 31 en la primera pasada, minuto 29.9 en la segunda para sacar 2 segundos de diferencia sobre Santero, 2 segundos y medio sobre De Benedictis. Claramente hay una diferencia de ritmo importante, 1 segundo de diferencia, y entiendo que Jonito puede venir más rápido que Julián, está limitado por la falta de carga, así que si en definitiva está con el neumático de clasificación, el auto lo van a tener que cambiar para la final. Ferrante hace su ingreso a la zona de boxes, complicado. Mientras tanto, destacamos, ahí lo tenemos a Di Palma, que sigue en la pista tratando de subsanar si era la bomba de nafta, si era el captor. Siempre hay una segunda oportunidad. Ahí estaba con el auto de la estructura de los Impiombato en esta temporada, la negrita, como han bautizado a ese Dodge que maneja el de Arrecifes. El liderazgo de Werner, absolutamente cómodo. Santero parece controlarlo a De Benedictis cuando estamos en la vuelta 3 de la serie. En realidad, también observamos que ya en la tercera vuelta, Werner va por mejorar de nuevo el tiempo. Prácticamente está a poco de lo que él realizó en clasificación, lo que indica el ritmo y la velocidad que tiene su auto. Señores, tercera vuelta de carrera cumplida. Quedan 2 cronometradas para esta primera serie que está ganando con Werner por arriba del tercer y con Pérez. Ahí va Santero, va Jonito, en el tubo. Esto es la línea, seguido por Lampiris. Luego viene Nato Sabino. Está ingresando la 2. Curva de radio constante, lo puede llamar temprano con poco ángulo de volante, que es clave. Va a la siguiente curva, que es curva a la izquierda, también con poco ángulo de volante, no patina, pequeña de cola. Está girando solo medio segundo más lento que clasificación. Tracciona muy bien, aplica la potencia. Escuchemos. Perfecta tracción, es clave para ir en la puesta muy rápido porque no patina nada el auto. Así domina la acción Warren, así lo comenta y da detalles Tito Besone cuando vamos para meternos en la última vuelta de carrera. Di Palma se fue a boxes. La frenada de la horquilla para meternos una vez ocupada. Y esa bloqueada, ¿qué pasó allí? Quiere que sea rápida la serie. Claro, trata de ganar décimas, centésimas para posicionarse bien en la final. Por eso se exige Werner. Se va a meter en la última vuelta de esta serie. Va a cumplir la vuelta 4. Ahí está Mariano. Allá viene Santero, que siempre lo controla al de Necochea, que por momentos pareciera que lo va a poner en el pie, pero no. Santero lo tiene controlado. De Benedictis se mete. Ahí viene Santero, ahí viene Jonito, ahí está el tubo Gini, después un espacio hasta que aparecen Giannini y Lampiris. Buena recuperación de Ponte, ¿se acuerdan que había quedado penúltimo? Ponte ya está 1/10, lo superó a Cotignola, está detrás de Fatal. Fijémonos, no, 31 la primera vuelta, después la 2, 3 y 4 en 29.9. Un ritmo prácticamente de clasificación. Sí señor, solo medio segundo por sobre el tiempo de la pole. Mientras tanto le decimos que Di Palma el problema era un capuchón de bujía, por lo tanto pasó por boxes, está otra vez en la pista. Di Palma ha puesto 14 en la carrera. Señor, tramo final de esta primera serie que gana Mariano Werner después de establece una ventaja que ya la lleva a prácticamente 4 segundos cuando falta media vuelta. Mira Armelini, claro, 1 segundo por vuelta, esa es la ventaja que logró con Santero, que después se concentró en mantenerlo a raya de Benedictis. Ahí viene Werner al mando del Ford, del piloto de Paraná, el zorro de Paraná. Se va a anotar la victoria, una pasada más, la final en la horquilla, viene el de cuadros, termina la primera serie, gana Mariano Werner sin problemas, gana Mariano, gana.
con un ritmo notable. Minuto 31 en la primera vuelta, clava el récord en la segunda, minuto 29.9. Copia los tiempos y termina girando en minuto 33 para superarlo a Santero por casi 4 segundos y medio y ganar su serie número 38 en el Turismo Carretera. Bueno, es importante también destacar que... Clasificamos, Tito Werner, 7 minutos 30, 3.20 para completar 5 cronometradas. Santero y De Benedicti completando un hipotético podio de Ford. Esteban Gini aparece cuarto con el Torino. Después siguen los Ford, Giannini, Lambini, Sabino, Ponce, León y Catalán-Magni. Décimo fue Emiliano Espataro. Fuera de la zona puntuable, Ponte, Cotignola, Jalás, Di Palma y Ferrante. Señores, se fue la primera serie en Viedma. Y con el zorrito fue un Quintero poniéndole rock and roll a esto. Esperamos por la segunda serie. Aquí estará el torero. Aquí estará el Llorito. Estamos todos en Viedma. Carretera aquí en el autódromo de la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro. Abrimos la temporada 2020, la victoria se la llevó Mariano Werner y esta es... Werner. Calientes están los rivales de Werner porque se escapó 4 segundos y medio en 5 vueltas cronometradas y así llegaba el auto. El Ford número 3 del piloto de Paraná, recinto de verificación técnica, nos metemos en las entrañas del auto con la visión termográfica para ver justamente los residuos térmicos, cómo ha quedado el auto, todos los órganos mecánicos que todavía no se han enfriado, como por ejemplo, ahí vemos los discos de freno. Así ganaba Mariano Werner la primera serie del año del Turismo Carretera. Sí, señor, y esperamos por la segunda serie que tiene nombres realmente muy importantes, los que vendrán mientras Mariano llegaba allí al sector de la cuadriculada. Voy al llamado de Fede Pérez. Contame, Fede, ¿llegó Mariano? Y estamos con Mariano Werner, el ganador de la primera serie. ¿Qué ritmo, Mariano? Bien, buenos días, Fede, para vos, para toda la audiencia. Agradecido a todo el FADEL, Memo Córcega, a todo el equipo, a Rodi Agudo, los motores. Todos los mecánicos han trabajado muy bien. Un buen ritmo de serie, como bien lo decís vos, por ahí la temperatura ayuda, pero el auto ha funcionado bien, tenemos buena tracción, que es fundamental. Ahora trabajar más que nunca para la final, porque la final nos va a encontrar con mucho más temperatura. Un poco de presión en la curva 1, curva número 2, pero después se tranquilizó todo y aprovechaste el potencial del Ford. Sí, así es, fue bien Julián por fuera en la curva 2, traté de ser por dentro lo más rápido posible y bueno, de ahí en más traté de aprovechar el funcionamiento del auto mío, que... Sin duda que estamos bien. ¿El set de neumático que utilizaste, el mismo de clasificación? El mismo de clasificación de ayer. Tenemos el set de neumático del primer día, del día viernes, también con una sola vuelta. Así que bueno, creo que estamos todos en igualdad de condiciones por ser la primera. El entrerriano ganador de la primera serie. Allí estaba Mariano Werner contestándote de alguna manera, Tito, a cuál era la incógnita que vos tenías, cómo había calzado ese Ford para esta mañana. Claro, justamente iba a dar ese concepto. Y es importante destacar que al tener 12 neumáticos 0 kilómetros permitido... En la apertura del año, claro. Claro, exactamente. Por ahí, en vez de utilizarlo en entrenamientos, lo han guardado para el domingo. Claro. Y también hay que tener en cuenta que Julián pegó un salto de calidad con la puesta a punto, hablo de Santero, en la clasificación del día de ayer. Y hay veces los equipos toman la opción de dejar el mejor neumático para correr y otros lo utilizan para al momento de la serie, que para mí es una clasificación. Mientras se prepara Canapino, ahí están las pulsaciones del corazón del campeón. Va a largar Agustín en esta segunda serie que se viene, se pone en movimiento y enseguida lo vamos a escuchar
a Facundo Arduzo. Ahí está el torero del Renault Sport. Una vuelta previa y enfocado en lo que va a ser la a tratar de controlarlo y en busca de una buena respuesta de todo y se disfrute. Así es, y seguro que la vamos a disfrutar, Paco, porque a la par de Arduzo, Balacar, Castellano y en segunda fila, Canapino y Aguirre pelearon el campeonato pasado hasta el final. Y en la tercera, Pernía y Carlitos Sokolovic. Hablando con los protagonistas en la previa, el punto alto de Arduzo, él entiende que es la curva 1. El punto alto de Castellano, los parciales de recta. Entonces Arduzo tiene la necesidad de mantener el primer lugar, hacer bien la curva número 1. Y después tratar de evitar los ataques que pueden provenir del Dodge, que se ha mostrado sumamente veloz en este escenario de viernes. El de Jonathan Castellano, allí está. Y esta es la formación de la grilla, serie 2 del TC. Fila 1 para Facundo Arduzo, Jonathan Castellano, Torino contra Dodge. Fila 2 para Agustín Canapino y su vecino, Valentín Aguirre. Fila 3 para Leonel Pernía y Carlos Sokolovic. En la fila 4, Juan Martín Truco, Cristian Ledesma. De la quinta, Nicolás Trocetti y Sergio Aló. Fila 6 para Adam Franco Ruggiero y Norberto Fontana. En la fila número 7, Juan Manuel Silva, Facundo de la Mota. Y en la fila número 8, Luciano Ventricelli. En el caso de la Mota, cambió motor en la jornada del sábado. Ventricelli cambió motor, problema de temperatura, una vez que terminó la clasificación de ayer. Late el corazón del campeón. 120 pulsaciones por minuto. Van subiendo de a poco. Y a la derecha tenés la gráfica de lo que estamos escuchando. El histograma. En horizontal el promedio y en vertical, cada línea vertical es un lapso de 5 minutos. Esto tiene que ascender a casi 180 pulsaciones. Eso es lo que suele suceder en el corazón de un deportista en el automovilismo deportivo. Señores, vayan votando al piloto favorito con el hashtag Mi Favorito Champion para esta primera del año del turismo carretera a través de las plataformas. Así que anda pensando y anda votando. ¿Quién te gusta? A ver cómo estamos. Werner Arduzo Canapino, está pareja la cosa, hay pequeñas diferencias. Bueno, este es el pálpito de los fanáticos del turismo carretera. Pero aquí tenemos carrera. Esteban Trota, el capo escuadra, podríamos decir así, del Torino, del equipo oficial. Y lo mismo merece destacarse para Arduzo, auto que se estrena con la incógnita del rendimiento para 6 vueltas contra un Jonathan Castellano que mantuvo la misma herramienta técnica, todo igual para Castellano, tal como terminó el campeonato pasado. Señores, alerta rojo que se larga la segunda serie. Todos miramos al semáforo de Viedma. Ahí viene Arduzo, ahí viene Castellano, luego Canapino, luego el torpedo del Recife, Valentín Aguirre y el 2 del JP. Castellano, va Canapino por dentro para mantenerse tercero. El torpedo por afuera. Los pontones que prácticamente van rozándose. Canapino mantiene la cuerda. Aguirre mantiene el ataque. Adelante Arduzo. Después Castellano. Se cierra Canapa para que no se le pueda colar. Aguirre. Pernía está quinto. Cámara a bordo. Los pontones, Aguirre y Canapino en este arranque de la serie. Y ahora viene el lugar donde se destaca el 2 de Castellano en un posible ataque solo Arduzo. En el sector veloz, en el curvón, mientras Canapino pudo domarlo finalmente, un insistente Valentín Aguirre. El torpedo tiraba con todo, ahora sí en el curvón, buena desde adelante. Y lo vamos a ver venir de frente en la jornada de la horquilla para salir la primera vuelta de carrera de la serie. Para abrir el reloj, se sacude, se amaca, Torino se tira, Pernía, busca espacio para donde ganarle. Y atención que nos van a pasar por encima, cuerpo a tierra. Alientan a Castellano, mira para adelante, ocúpate de Arduzo, no te preocupes de Canapino. Prosper y Tedeschi en la radio, mientras vemos, claro, llegando a las
casi 180 pulsaciones, cómo ha trepado porque está en plena carrera. Salió decidido Aguirre a pasarlo a Canapino, que hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantenerse tercero, pese a que se le escaparon primero y segundo. Sin dudas, el rendimiento de Arnuzzo dentro del mixto es muy bueno. El auto de Jonathan va rápido por derecho, hace bien la curva 1. Y bueno, sin duda se está demostrando Arnuzzo con este auto nuevo, que tiene buen ritmo. Ya lo había demostrado, como repetía en la segunda vuelta los tiempos. Thunder Plus, el desarrollo de sistemas para desagüe en PVC. Y en esta segunda serie del Turismo Carretera que mantiene este duelo latente entre el Tornado de Arnuzzo y la naranja mecánica que se tira. Acá se llama, encuentra el hueco y faltó un poco. Yo creí que se tiraba, no se tiró. Es el temor de Arnuzzo, lo planteamos antes de que comenzara la serie. El tema de la diferencia de velocidad final entre un auto y otro. En la primera vuelta lo vivió, en la segunda ya comenzó a atacarlo Castellano al líder. No puede estar tranquilo Arnuzzo porque Castellano lo persigue y tiene las velocidades. En el momento en que se produce por arriba de los 200 kilómetros por hora, van metiéndose en el sector veloz del escenario de Viedma. Canapino ya lo pudo dominar Aguirre. Aguirre ahora mira el espejo y Pernía está un poquito más cerca. Después viene Kulovic, viene Ledesma, viene Truco, Trocetti y Aló, los que hasta ahora se llevan los puntos. La primera vuelta de Arnuzzo fue 3 décimas más lenta que la primera vuelta de Werner. En la serie anterior, Sebastián Prosperi, atento a esta comparativa. 281 milésimas en esa comparación que tenemos en el arranque de esta serie respecto de la primera, Tito. La curva 2 a la 3 le hace una pequeña diferencia a Arnuzzo. Después va a lo que es la curva 5. Ahí nos dirigimos. Si Castellano sale a la cola, se le puede tirar justamente en el cierre de vuelta porque es bastante más rápido en la recta. Y esta respuesta va a llegar en cualquier momento porque se van a meter en ese sector veloz. Empiezan a correr, empiezan a acelerar Arnuzzo y Castellano. Con esta luz es imposible. Traccionó muy bien, pero fíjense lo que le va a cortar en la recta. Y ahí viene la frenada, viene la frenada de horquilla, doblando Arnuzzo ahora un poquito más tranquilo. Se ve con Castellano cerca, no le puede dar ni media chance. Dobla el torero, dobla Pinchito, lo hace el titán. Ahí viene Castellano, la recta principal para meterse en la segunda vuelta cumplida de carrera, 5 contra reloj. El que se liberó del obstáculo es Canapino, que ahora está más alejado de Valentín Aguirre. Puso casi un segundo de luz sobre quien lo presionó en los momentos iniciales de la competencia. La curva 1 ya los vio pasar, ahora un poquito más alineados, la ventaja de medio segundo, prácticamente un poco menos, 4 décimas de Arnuzzo Castellano. ¡Opa! ¡Flaco! ¡Epa! ¿A dónde iba a parar Tornado? Pisó un poco de pasto. Situación de riesgo para el líder de la carrera. No está cómodo Arnuzzo, pese a estar puntero. Ahora hay un segundo de luz, un segundo de diferencia entre una serie y esta. Sí, enorme la diferencia porque ya estamos hablando de... Fíjate. Sí, y fíjate algo, cómo Castellano no pudo aprovechar ese desliz. Se le desbocó el Tornado. Sí, exactamente. Porque justamente entre la 2 y la 3... le marca diferencia Arnuzzo, también en esta curva anterior a la izquierda, y ahí le va haciendo diferencia. Si Jonathan pudiese llegarle más cerca, sin duda se puede tirar, pero en el mixto va mejor el Torino. Hay un buen trabajo de Okulovic, auto 100, está sexto entre Pernía y Ledesma. Un auto que el equipo del Gurí Martínez también terminó sobre la hora. El primer Torino que atiende el equipo de Martínez, que tiene ahora la asistencia técnica de Cristian Ávila. Una nueva frenada en la horquilla, ahora con mayor tranquilidad, con Castellano siempre agazapado, pero no avanzaba. Recta principal, vuelta 3 contra 2. Castellano, viene Pernía y después el segundo pelotón que encabeza Carlitos Sokulovic. Se mantiene la tendencia, ahora es un segundo y medio más lenta esta serie. Fíjense que Arnuzzo, pese a no tener el desliz de la vuelta anterior, no mejoró su tiempo. Así que hay a razón de medio segundo por vuelta en la comparativa va perdiendo esta serie con la que ganó Mariano Werner. Lo importante para Arnuzzo, logra mantenerlo a raya a Jonathan Castellano. Que lo veíamos a Alan Franco Ruggiero, ahí está el 129, el auto del equipo de Mauro Salambardo, que el año pasado terminó ganando en manos del Pato Silva. El Pato Silva está corriendo en esta temporada con el auto Copa. Y va a ser el auto Rossi, se le está abriendo la puerta del lado derecho. Claro. Arnuzzo ni se dio cuenta, mira todo el instrumental de su auto. ¿Qué está pasando?
freno atrás cuando gira a la derecha. Los ojos de Arduzzo, los ojos del torero del Renault Sport Torino Team. Para afianzar esta frenada, la que viene para Arduzzo, por eso tomó el recaudo antes. Con Castellano un poquito más cerca, un poco más cerca, pero sin amenazarlo definitivamente. Nos vamos a meter en la última vuelta. El dron oficiado por Shell. ¡Opa! Castellano tuvo que esquivar la cola del carro. Recta principal, vamos a cerrar la vuelta 4. Nos vamos a meter en la última de esta serie. Último giro, Arduzzo manteniéndolo en raya Castellano, pero no se puede confiar. Castellano tiene todavía alguna posibilidad. Pasó Canepino, pasó Aguirre, pasó Pernea. Última vuelta. Arduzzo quiso afianzar la frenada. Sabe que la serie no es rápida. Ahora hay 2 segundos y medio de diferencia entre uno y otro. Arduzzo lo que le urge es justamente mantener el primer lugar, lo que significaría alargar segundo o tercero la primera final del año, una final que el año pasado ganó justamente aquí en Viedma. Hay que sumar esos 5 puntos, todo el Renault Sport Torino Team. Atentos a lo que viene. Sigue traccionando muy bien. Sin dudas, el competidor que tiene hoy es Werner, pero me parece que Arduzzo tiene un gran auto para correr, marca diferencias justamente en el mixto. En una serie muy lineal, con pocos cambios posicionales. Right. Lo mejor estuvo al principio, cuando Aguirre y Canapino se sacaron chispas. Y me parece que en el lugar donde Jonathan, además de en la recta, sobre el final de la frenada, o no arriesga tanto Arduzzo y arriesga más Jonathan, pero es donde achica. Señores, final de la serie, con esa puerta casi entreabierta, pero la victoria será suya. Gana el flaco de las parejas, gana el tornado, ganó Arduzzo, ganó Arduzzo, ganó el Torino, el Torino Team, segundo el Pinchito, tercero el Titán, cuarto el Torpedo, final de la serie. Marcelo, para destacar que las últimas vueltas Canapino se les vino, para tenerlo en cuenta en la final. Sin dudas, Canapino tiene conceptualmente el mismo auto que el año pasado, que era contundente también a la hora de correr. Arduzzo gana su serie número 30 en el turismo carretera. Fue más lenta que la serie de Werner, pero atención con los segundos lugares, porque Castellano fue más rápido que Santero. Va a largar adelante Castellano que Santero en la final. Arduzzo gana esta batería, casi 7 minutos 34 segundos de tiempo neto. El Castellano, con récord de vuelta incluido, quedó como escolta a medio segundo. Tercero Canapino, cuarto Aguirre, quinto Pernía. Sexto Kulovic, por delante de Ledesma, Trocet, Truco y Aló. Fuera de la zona de puntos, Fontana, Ruggiero, De La Mota, Silva y Luciano Ventricelli. Final de esta segunda serie, y este es el auto que ganó. La próxima serie, la que viene, tendrá al Chino Ciantini debutando como titular, y al costado tiene un rayo. La cosa va a estar brava. ¿No es cierto, Flaco? Hacemos la pausa. Al regreso, sigue el TC Viedma.
velocidad de viento espera acción, la de la tercera serie que viene a continuación. Pero antes hay que ir a boxes y escuchar al ganador de la serie que terminó recién, a Facundo Arduzzo. Facundo Arduzzo, el ganador de la segunda serie. Excelente el ritmo, un poco de presión, lo veíamos con el Pincho Castellano en lo que fueron las dos primeras vueltas, después te soltaste un poquito, manteniste el ritmo, pero no pudiste hacerlo de Werner. Así es, Fede. Muy buen día para todos, un fuerte abrazo. Y bueno, fue una largada donde el Pincho intenta por fuera, puedo contenerlo. Hago una pequeña diferencia en esa primera vuelta sin cronometrar y cuando hacemos la primera vuelta de cronómetro el Pincho viene muy rápido y me tuve que defender en la frenada de la última curva. A partir de ahí, una vez que él se ve que gastó su auto, pude establecer una distancia que se mantuvo, que la pude controlar, pero bueno, traté de ir lo más rápido posible y no pudimos estar cerca de los registros de Mariano Werner. Y lo veía a Agustín Canapino acercarse, así que tenemos que trabajar un poquito en lo que va a ser el ritmo de carrera, que va a ser una final exigente. De todas maneras, un gran arranque para todo el equipo con este auto nuevo. Mi agradecimiento a las publicidades, a toda la gente, las parejas, los santafesinos. Y por supuesto todos los televidentes, espero que lo disfruten. Tu serie número 30, gran promedio de 110 carreras, 30 series ganadas, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Eso habla de los conjuntos que uno elige. Son carreras de autos, de conjuntos y bueno, pude elegir bien en estos... Bueno, arranco mi octava temporada dentro del TC, en estos primeros 7 años y sin lugar a dudas que me han simplificado el trabajo que uno hace arriba del auto. El flaco de las parejas, chicos. Sí señor, allí estaba Facundo Arduzzo. Unos minutos después de recibir ese banderazo. Que en Viedma ganó 4 de las 6 series que disputó. Ah, mirá. Y completamos con Werner. Ganó 3 de 6. Y las 3 de manera consecutiva en las últimas 3 temporadas. Y tiene 2 victorias en finales en 2015 y 2019. Aquí está de 2015 con el Dodge del JP Carrera, con el Perla Negra. Claro, y ahora un duelo. Vamos a ver en la tercera serie, mientras continuamos observando las declaraciones de Facundo Arduzzo a los medios de prensa. Sí. Un duelo generacional. Ah, sí, claro. Diego Ciantini. Sí. Larga desde el mejor lugar, a la izquierda de la pantalla. Un chiquilín. Corrió como invitado de Guillermo Ortelli, fue octavo en los 1000 kilómetros de Buenos Aires de 2018. Debuta como titular. Sí. A su lado, en la parte derecha, Gastón Mazzacane, que cumple 150 carreras en la categoría. Mejor resultado, Toay 2017, fue segundo. Estamos 151, entonces. Mientras se pone en marcha la vuelta previa, las tribunas están colmadas, ¿eh? Bueno, era de esperarse. Había mucha expectativa, mucha ansiedad en todos, ¿eh? Porque empiece la temporada 2020 de la más popular, de la más importante, el turismo carretera. Y entonces la gente se vino bien pertrechada para pasarse un domingo espléndido en el escenario de Viedma. Fíjate que todavía está algo sucio. Ese fue el despiste de Ponte. Cuando volvió a la pista todavía hay algo de pasto entre la curva 1 y la curva 2. Dentro del box del Renault Sport Torino Team, todos a la expectativa de lo que haga el chino Diego Ciantini. Todavía va despacito, regulando, Tito. ¿Qué se escucha? Calentando. Sí, con mucha tranquilidad. Ya hizo temperatura el auto. Con el estreno del Ambrogio Racing, trabajando técnicamente en el Renault Sport Torino Team, Diego Ciantini y Gastón Mazzacane van a compartir la primera fila. Juan Cruz Benvenuti y Nicolás Bonelli largan desde la segunda. La tercera les pertenece a Marcelo Agrelo, que viene del TC Pista, y Juan José Berlín. Fila 4 para Guillermo Ortelli y Santiago Mangoni. La quinta con José Manuel Urcero y Pablo Costanzo. Fila 6, Juan Martín Bruno y Matías Nolesi. Comparten la fila 7, Manuel Moriatis, que el viernes cambió motor, y Mariano Altuna. En la fila 8, el interminable Cristian Dose. Sí, señor. Mariano Altuna de regreso al Chevrolet. Y Diego Ciantini con la cámara Dordo, auspiciada por Spinagro. Es excelencia e innovación. Mueve el volante para acá y para allá. Recordamos que hubo 3 cambios de marca autorizado. Gini pasó de Chevrolet a Torino. Altuna de Dodge a Chevrolet. Y Alan Ruggiero pasó de Torino a Ford para esta temporada 2020. ITMA es proveedor autorizado en crucetas y tricetas del turismo carretera, mientras el Coito Toller Racing espera por Gastón Mazzacane, su piloto en TC este año. 8 autos, 0 kilómetros, que se estrenan este fin de semana. El de Arduzzo, Moriatis, de La Mota, el de Jalasbe, el de Santero, el que maneja Pablo Costanzo, el Torino de Okulovic y también el Torino de Marcelo Agrelo. Plusmar, el tapote oficial de turismo carretera. Plusmar nos acerca a todos los circuitos del país, brindando seguridad, confort y servicio de excelencia. 3 ascensos, segundo año consecutivo sin debutantes absolutos. Los 3 pilotos provenientes del TC Pista ya corrieron como invitados. 3 carreras para Agrelo.
3 para Costanzo y una carrera como invitado para Diego Ciampini. La Toyota Hilux Gazoo Racing, el pescar del Turismo Carretera, se apagó la baliza, va a empezar a acelerar y bajar libre la recta de largada. El Chino y el Rayo, después viene Juan Cruz con Nico Morelli, recta principal para entrar. Y todos miramos al semáforo que está prendido en rojo y queremos que venga el verde y que se largue la tercera serie del Turismo Carretera. La primera la ganó Werner, la segunda la ganó Arduzzo. ¿Quién ganará la tercera? Viene el Chino, viene el Rayo. Mire, ¡opa! ¿Quién salió tan abierto? ¡Quiera vos, Costanzo! ¡Bruno para adentro! ¡Y va a arrancar Felderluz! ¡Bruno para adentro! ¡Va a volver! ¡Creo que va a volver! ¡Mira con la rabia que acelera el 2 para sacarlo de ahí! ¡Juan Martín, Bruno! ¡Ya tiene punto! ¡Va a sacar el segundo! ¡Benvenuto el tercero! ¡Cuarto Nico Morelli! ¡Quinto Agrelo! ¡Sacó el Mago Berlín! Mangoni peleando la posición con Guillermo Ortega y tratando de ganársela por la parte interna. A ver si pudo desbalcarse. Hay algunos saltos en el fondo. Ese piano es tremendo. Santini lo controla el raso que intenta meter una tijera. Se le pega la cola con Cruz. Benvenuto arrancó apretada la cuestión y va a buscar el mano por afuera para tratar de doblegar al intento de Mangoni. Vamos a sacar, se pone la pala el raso. Va por afuera, pero queda por afuera. Trata de ganar la cuerda externa, pero sabe que no se puede distraer porque se le puede meter más minutos y va el raso. Se pone el raso a la par en pareja, saca medio tropa, se pone adelante, estaba sacando adelante, sí, pero tiene la cuerda. Siente en plano curvo, después viene la frenada, bajo el cruz, minuto y con todo. Va puesto, más minuto que se va a tirar, pero no lo frena. Atención con la frenada, siente y por adentro, va a sacar por afuera. Frenado la horquilla, ve golpeado, pasa la punta de sacar. En la curva y contra curva, el Rayo va a tomar recto principal. Opa, quedó muy abierto Santini, se mete con Cruz. Va Benvenuti, pega de la cola, va a sacar. Una vuelta tremenda, la primera vuelta se mete Nico Bonelli. Lo desplazaron a sentir el cuarto lugar al Rayo. Pasó en la recta principal. Vamos, oh, pues se tocaron. Trata de recuperar Santini porque se tocaron. Benvenuti con Bonelli. Trata de recuperar Santini, al menos el segundo. Una primera vuelta tremenda. Hoy lo ha doblado, apretado que tal. Se mete también Marcelo Guerrero. No me dan respiro. ¡Qué arranque de la serie! Cambió la punta, cambió el segundo, sí, cambió el tercero Marcelo Agrelo en una gran maniobra para ganar posiciones. Lo dejaron en el cuarto puesto al Mago Barrín y Santini trata de acomodar. Se usa para poner Ortelli. Sí, señor, sí, sí, sí. Se fue a Pela, Guillermo Ortelli, quedaron tapados de tierra y no fue el único. Impresionante esta primera vuelta de la serie, notable. ¿Cómo armó la maniobra Mazzacane? Le tiraron toda la experiencia encima a Ciantini, que cae al quinto lugar. Casi aprovecha Benvenuti, aprovechó Agrelo. Ortelli que tiene esta lucha con importante con Bonelli. Bonelli que pasó de estar segundo a quedar casi último después debido a esta maniobra. Impresionante cómo arrancó esta serie. Tremendo título que vimos. Tremendo, se veía que Mazzacane tenía mejor grip en el inicio. Intentó muy bien por fuera, se respetaron mucho. Hubo maniobras al límite, realmente de un gran nivel. Y bueno, Mazzacane me parece que cuenta con excelente. Una vuelta cero, realmente terrible. Con Mazzacane puntero ahora, Benvenuti, Agrelo, Eberlin, Ciantini, Ursera, ubicado sexto, Mangano, Costanzo, Morienti, Sinolesi, repartiéndose los puntos hasta ahora. El espectáculo que paga la entrada. Mientras tanto, la serie lenta. Claro, hubo tanta lucha. Estamos hablando de un segundo más lenta esta primera vuelta cronometrada con respecto a las otras series, fundamentalmente a la de Mariano Werner. Pero fue lo mejor del fin de semana. Hasta aquí, esta primera vuelta de la serie. Benvenuti va. No se le puede escapar Mazzacane a Juan Cruz Benvenuti. Y viene Agrelo, que largó quinto, está tercero. Así es. El Chino Agrelo en su primera carrera como titular en Turismo Carretera aprovechó bien todo ese revuelo para meterse en el tercer lugar. Fue abriéndose camino en medio de una pelea. Y en la retaguardia, Nico Bonelli, Juan Martín Bruno y Guillermo Ortelli. Y Benvenuti viene haciendo una muy buena vuelta, le descontó mucho a Mazzacane. Sí. Realmente está haciendo un vueltón. Lo mismo Agrelo, viene rápido.
Veremos cómo se desarrolla la serie. Estamos en la segunda vuelta de esta tremenda tercera serie que Gastón Bazzacane logró tomar, salvando después de una lucha cerrada. Brazo partido con Gentile. Viene para el récord de vuelta Benvenuti, olió sangre, ¿eh? Vio que tiene la posibilidad de ir por la victoria. En la recta principal van a pasar por el lado Gentiano, por arriba de los cabezas. Bazzacane, Benvenuti, Agrilo ya están en la recta. ¿Hay alguna dificultad a la hora de frenar de parte de Bazzacane? En el cierre de vuelta, cuando intenta ingresar, el auto se pone de cola. En el cuarto puesto viene el mago Juan José Berlín, delante de Gentile y de Manu Rosera. También todos ellos ya empiezan la vuelta 3. Récord de vuelta para Benvenuti. Lo dicho, minuto 38 contra minuto 31.4 que hizo Bazzacane. Le descontó 6 décimas solamente en la vuelta anterior. El toro rojo empieza a empujar al Chevrolet del Pueblo de la Reci. Viene rápido el de Neuquén. Récord de vuelta para él. Bazzacane debe estar avisado ya por su equipo que Benvenuti es un rival de riesgo. Claramente la serie más lenta de las tres. Se quedó Mariano. Altuna en problemas. Mariano Altuna en su regreso al Chevrolet. En la banquina de Viedma. Mientras Bazzacane con toda su experiencia intenta evitar que Benvenuti se pueda colar. En el coiro de la Reci ni respira. La plana mayor que ha mantenido otro año más la responsabilidad técnica. Fernando Laborito es responsable de la puesta a punto del auto de Benvenuti, un auto que el año pasado manejó Ruggero y que compró la escuadra de Laborito. Y ahí lo tenés a Juan Cruz Benvenuti proponiéndole un duelo interminable a Gastón Bazzacane. Este sector es fundamental, decía Pesón en la vuelta anterior, la cuestión de la frenada, a ver si lo puede parar bien el Chevrolet del Rayo para que no se le juegue. Lo ha logrado, se tira Juan Cruz, mete la trompa, pero se repitió justo, si seguía no tocaba. Entonces a seguir en la batalla, vuelta 3. Para evitar el contacto, pero ahí pierde mucho tiempo, hay alguna dificultad. Y ayer cuando hizo la vuelta de clasificación, Sergio, ¿te acordás que ahí tenía complicaciones? En esa frenada. Por eso creo que Benvenuti acá está el papá de Juan Cruz. Y lo va a intentar en otro sector ahora. Va con todo, señores de la curva 1 a la 2. Se vuelve a armar la pelea. Benvenuti quiere ganar la serie. Bazzacane la defiende con un accidente. Se viene a matar la cerrada que nos va a meter hasta el banderazo final en un resultado que no conocemos todavía. Bazzacane defendiéndose, Benvenuti atacando. Agrelo un poquito más cerca en esta frenada. Mientras Johnny Laborito mira lo que pasa con el auto al cual él le arma el motor. Si me permitís, curvas a la izquierda. Va muy bien Bazzacane, curvas a la derecha, ingresos de frenada a la derecha, el auto viene complicado. Hay que ver si hay alguna dificultad en el neumático trasero izquierdo, porque fíjense que en esa permanente rápida también le descontaron mucho. ¿Y cómo se les viene Agrelo? Porque al no poder Benvenuti superarlo a Bazzacane, Agrelo está acercándose mucho. Así arrancaba la carrera cuando Ciantini era líder. Se sacaban chispas en el arranque de la serie. Ciantini punteaba y se defendía como podía. Bazzacane ya sabía que tenía la chance de tomar el mando. Benvenuti se iba a colar. Agrelo también. Así empezó esta serie que nos va a dar hacia la última vuelta. Mira cómo se metía Gastón Bazzacane y un Chevrolet que aprovechaba el revuelo de la serie. Ahí estaban a la par. Los pontones que parecían imantados. Y mira cómo se asoma bajo un grupo de Benvenuti que ahora le está peleando la carrera de Bazzacane en el final. Esta serie que ya se mete en la última vuelta y mira a Benvenuti, lo va a buscar con todo. Lo tiene contra las cuerdas, pero Bazzacane lo obliga a irse afuera y se cruzó, se fue. Benvenuti afuera, ¡uy, barrió todo! ¡Ay, pecado de juventud, tal vez! Traccionó arriba del piano donde no hay grip y salió disparado. Bazzacane no tiene el rival cerca, vuelve enfurecido el toro. En cambio, el Rayo parece que va a acertar perfectamente en el coiro de Reci, dice. ¿Qué vamos a hacer? Un momento de calma en el momento más esperado para Bazzacane. Con Agrelo heredando el segundo lugar, con Eberlin nuevo tercero, Benvenuti volvió a la puesta en el puesto número 10. Señores, Bazzacane ahora está tranquilo, Agrelo está cerca, pero la amenaza que era el piloto del equipo de Laborito ya no está en los espejos del Chevrolet. Claramente el ritmo de Gastón es lento, o sea, hay alguna dificultad, seguramente el equipo algo va a encontrar en el auto. Final de la serie, de una serie con mucho condimento, con sal y pimienta, con todo lo necesario para ser la mejor del domingo. ¡Gana el Rayo! ¡Gana! ¡Bazzacane! ¡Gana!
carrera cerradísima en el comienzo y un despiste que lo sacó de carrera, por lo menos por la victoria, a Juan Cruz Benvenuti. Ganó Gastón Bazzacane, el piloto del Conadone Racing, una para Ford, una para Torino, esta para Chevrolet. Y si hay un candidato, se erige como candidato Mariano Werner. Sí. Por lo que vimos en la serie, por el ritmo, la serie de Werner fue 8 segundos más rápida que la serie que acaba de ganar Gastón Bazzacane. Pero esta fue la serie que deparó los mejores momentos. Sí. En el arranque, en el ataque de Benvenuti hasta su despiste. Bien, 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 bien. Excelente maniobra de inicio, excelente, felicitaciones. Gracias, chico, gracias. Ponga bien, bien, bien. Ponga bien. Todo el coiro Dole Racing, bueno, aprobado, Gastón, en esta defensa de la punta y cómo tomarla. Y este fue el momento clave, definitorio. Juan Cruz Benvenuti venía jugado de todas formas. Tiene una explicación, intenta por fuera y queda justamente en el radio donde no le permite traccionar, o sea, claro, queda por fuera. Esa curva es muy compleja, si vos acelerás por fuera vas al trompo y se le termina el sobrepiano. Sí, y tenía obvio que volver a la pista. Wow. Y tenía que forzar la dirección para volver porque no le alcanzaba el sobrepiano. Después agregó lo que zafa y Benvenuti, que cae del segundo lugar de una casi victoria a terminar décimo. Bazzacane, Agrelo y Barlín, Ciantini, Ursera, Mangoni, Costanzo, Moriatti, Nolesi, Benvenuti, los 10 que sumaron puntos en esta tercera batería. Fuera de la zona puntuable, Nico Bonelli, 12, Bruno, Altuna, y abandonó su majestad. Se quedó de entrada Guillermo Ortelli. Señores, así está Viedma, plena de turismo carretera. Ahora un ratito para ponerse de pie, para tomar algo, para... Estamos en Viedma, en la primera carrera del año del turismo carretera, y ahora falta escuchar al ganador de la tercera serie, un rayo con Federico Pérez. Y llegó el ganador, Gastón Bazzacane, la felicidad está intacta, excelente serie. Sí, muchas gracias, la verdad que muy contento de empezar así el año, esta temporada que se augura buenísima. Muy, muy contento por el equipo, por supuesto, por el Coldo de Racing, el gran trabajo que hacen, como siempre, mi motorista, el Chino Martínez. Contento por este inicio. Fue una serie durísima, porque me tocaba largar para afuera, lo aguanté, hice una buena maniobra. Ciantini obviamente me respetó. Hicimos los dos una excelente primera vuelta. Y después empecé a tener problemas con el tren trasero, empecé a tener una lívida de cola en los ingresos. Me tuve que cuidar mucho de eso. De hecho, por eso tuve gran presión de Benvenuti hasta que se despistó, y después pude terminar la última vuelta con un poquito más de holgadez. Pero bueno, pensando ahora en lo que va a ser la final, que vamos a buscarle ritmo al auto. Contanos de esa superación a Ciantini por afuera en la horquilla. Yo creo que ya venía con más velocidad
cuando salimos de la vuelta, de la curva anterior. De hecho, llegué un poquito mejor. Repito, nos respetamos, por supuesto él me respetó muchísimo en esa frenada en la horquilla, que es sobre el lado interno, muy importante tener precaución porque está sucio. Pudimos doblar, yo sabiendo de que pues el quiebre me quedaba para mí, y ahí fue la superación. A trabajar un poquito en el ritmo entonces. Vamos a trabajar en el ritmo, a ver si tenemos un gran auto para la final. Lo dijo Gastón Mazacane. Allá está, el ex Fórmula 1 recibiendo ese banderazo a cuadros y una nueva victoria en la última serie para Gastón Mazacane con el Chevrolet del Coiro Dole Racing. Nos vamos preparando para lo que viene ya mismo, la final del TC Pista. Pero antes, Nico Nel. Ya voy contigo, Nico. Entonces, ahora aprovecho y me encuentro con Fede Pérez. ¿Dónde estás, Fede? Sí, Marce, ya estamos en la grilla del TC Pista, concurrida lo que es la grilla del TC Pista. Grandes recuerdos, obviamente, que me genera esto. Pero lo molestamos a Germán Todino, la verdad. Hasta ahora, un excelente resultado durante todo el fin de semana, Germán. Demostraste un gran potencial en tu Torino y principalmente en vos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Fede. Buen día para toda la audiencia. La verdad que sí, nos hemos mostrado muy firme desde el día viernes. Ayer en la serie, una lástima el pescar. Pero bueno, tuvimos la suerte de la segunda, salió el pescar. Pudimos largar desde la pole. Así que tengo una gran herramienta que me entregó Arifraco y Claudio Garófalo en los motores, así que agradecerle a ellos, mis publicidades, mi familia, bueno, toda la gente que acompaña. Voy a salir a ganar la carrera, es el objetivo, así que nada, espero que la puedan disfrutar desde su casa, que va a ser una linda final. Y una gran oportunidad arrancar el año de esta manera, ¿no? Sí, ni hablar, te deja tranquilo para la pelea de campeonato, que es el objetivo que arrancamos en el año, así que espero que lo podamos lograr y sea un gran fin de semana. Lo dijo Germán Todino, Marce, se viene la final del TC Pista. Se llenaron en primera fila junto a Federico Iribarne, pero cuestiones del control de carrera, Sergio. Sí, tenemos los ecos de las series. ¿Qué pasó? Adelante una lucha titánica, arrancaba la tercera batería, pero en la mitad del pelotón se enganchan los autos de Nico Bonelli y de Guillermo Ortelli. Por esta maniobra, Nicolás Bonelli fue excluido parcialmente y va a largar último la serie. Ortelli no pudo salir de ese lugar, abandonó, no registró ningún paso por la zona de control. Por lo tanto, Ortelli larga la final del TC, puesto 44. Nicolás Bonelli, último, puesto 45. Estamos en Viedma, pero les quiero contar que virtualmente ya estuvimos el martes pasado cuando se corrió la primera carrera de la temporada de eMotorsport. La división virtual de la ACTC y el primer ganador fue Joaquín Jaunarena. Con un Chevrolet, ahí lo tenés, idéntico al de Agustín Carapino. Fue una carrera muy parecida a lo que imaginamos va a ocurrir aquí. Apretada, disputada hasta el final. Así que entrá ya, no te pierdas la Copa de Oro On Demand por el canal de Movistar Play y su canal de eMotorsport. Ya podés comenzar a practicar para ser un miembro más de la primera categoría de eMotorsport de toda Latinoamérica. Visítanos en nuestra web www.emotorsport.com.ar. Ahí estaba la victoria entonces de Jaunarena. Nico Neus, volvemos a la realidad, Nico. Jonathan Castellano, para ir terminando lo que fueron las series, ¿qué evaluación haces? Un gran auto dio la sensación desde afuera. ¿Qué tal? Buen día, Nico. La verdad que muy buen auto. Las primeras vueltas lo podía seguir. Después, donde perdí su aire, se me empezó a complicar un poco de cola, así que esperemos hacer algunos pequeños cambios para mejorar ese ritmo y pelear bien arriba a la final. Te vamos a acompañar con la cámara a bordo durante toda la carrera, así que te vamos a poder seguir al detalle, Jonathan. Dale, esperemos poder avanzar y ir a pelear por la carrera misma. El Pincho Castellano. Sí, señor, y podés seguir la carrera a través del Instagram Live de la ACTC. Podés estar prendido desde el primer minuto. Votá tu piloto on board del Turismo Carretera y seguirlo el domingo hoy en nuestro Instagram Live. Hay muchísima gente siguiendo la carrera y muchísima gente presente en el autódromo. Más de 30.000 espectadores para esta apertura de la temporada. Ahí tenés para elegir. ¿Querés Jacos? ¿Querés Londero? Bueno, allí los tenés listos para iniciar la cuenta regresiva, la puesta en marcha de la primera final del TC Pista. 20 vueltas de carrera o un máximo de 40 minutos. Por ejemplo, arranca la octava temporada para el doctor Garbellino en el TC Pista. El récord lo tiene Federico Pérez con 9 temporadas y Gastón Ferrante también con 9. Y para destacar, es una primera edición de temporada con 32 anotados. 7 de esos son debutantes, 5 están volviendo a la categoría. 5 han cambiado de marcas. Un auto que se estrena, el de Martín Vázquez, que ayer tuvo algunos inconvenientes,
Martín Vázquez, sí. Y en la retaguardia, que vamos a ver justamente pasar los últimos autos. Desde la cámara del automédico y los tenés. En la vuelta, en la fila 14, Mario Valle, producto de un despiste. Jonathan Vázquez por accidente múltiple. Kevin Candela cambió motor. Juan Escoltore también retrasado. Krujowski por una falla eléctrica. Este es el ordenamiento general. Señores, primera fila para Germán Todino y Federico Ibarra. En la segunda, Andy Jacos y Tito Carinelli. En la tercera, Marcos Muchotti y Marcos Landa. En la fila número 4, Esteban Sistal y José Hernán Palazzo. Comparten la quinta, Santiago Álvarez, Ayrton Londero. Desde la sexta, Pedro Buero y Maximiliano López. Y la 7 de partida para el gato crucista que vuelve con Kika Discala. Ricardo de Gomoy, que también reaparece, y Sebastián Abella. Luego Nico Empionbato y Elio Andrés Caraparo. La fila número 10 les pertenece a Lucas Carabajal y Lautaro de la Iglesia. La 11, Diego Berriero, Daniel Nefa. La 12, con Aldo Ortiz y Juan Garbelino. En la fila 13, Hernández que debuta, Jonathan Vázquez que vuelve, el Conejito Valle y Juan Escoltore debutante también, Gustavo Michirut y Humberto Krujowski en la 15. Así es, y en la 16, Martín Vázquez y Kevin Candela, que por cambio de impulsor están largando retrasados. ¿Quién llegará a la luna? Digo, ¿quién llegará a lo más alto? Mirá qué imagen, fantástica, artística. Recién decíamos, vuelve el gato crucista. Bueno, permíteme que el saludo de Luis Manabela, un veterano fanático del TC77 Pirulo, quien está siguiendo la transmisión desde la provincia de La Pampa. Abrazo, don Luis. Bueno, yo lo voy a saludar al otro Costanzo que ha corrido en Turismo Carretera, además de Pablo Costanzo, porque su hijo Oscar nos remite justamente el historial de Julio Costanzo, que con una Coupé Ford corrió del 61 al 64. Fueron 11 carreras. Representó a Trenquelauquen, vive en Azul, tiene jóvenes 93 años y sigue el Turismo Carretera. Y yo voy a saludar, para no ser menos, a Nina Pesini, cumpleaños mañana. Sí, señor. Felizmente está muy bien, así que cariño a toda la familia. El abrazo para Martín Citriano, el abrazo para Dardi Santaño, que nos está mirando desde Lucerna, en Suiza. Así que bueno, gran abrazo para él. También para Ale Pérez, que está en Arequito, en las provincias de Santa Fe. Señores, se viene la final del TC Pista. El Pace Car, la Toyota Hilux, Gazoo Racing ya pagó las balizas del techo. Por lo tanto, es inminente el juego de luces. Hubo todo un revoleo en la segunda serie de ayer. Recuerda, muchos autos potencialmente ganadores que están retrasados. Otros supieron ganar posiciones. Estemos atentos a los avances que vamos a ver a lo largo de las 20 vueltas. Alerta rojo y se larga. Alerta rojo que arranca el campeonato del anticipista. Ahí vienen dos que buscan la primera victoria. Viene Federico Ibarri, cabe que el verde, pero bien verde y a fondo, hasta la primera curva, Todino por adentro, Ibarri a la par y por afuera, la curva 1 que los ve pasar, la curva 1 que los tiene a la par, el tercero ya es Andy Jacos, ahí está definido, el cuarto es Carnelli, pero el puntero todavía no sabemos quién terminará siendo, si Ibarri o si Todino, finalmente, Germán Torino, el chico de Rivera, toma el mando antes Pedro Ibarri, el del JP. Sí, no le dio la pista, lo ayudó la sucesión de curvas a Todino para mantenerse adelante. ¡Oh! De mitad de pelotón para atrás, muy complicado. De lugar. Abella es uno. Sebastián Abella, sí, el Torino, ahí está otro que se le marchó aquí de la Vázquez. Bueno, aquí está bastante revuelta la cola de la carrera. Adelante, Todino, segundo Ibarra, tercero Jaco, cuarto Carinelli, quinto Marco Muchur. Se partió el pelotón. Graparo, puesto número 13. El que salió ganando, Diego Moy, que avanza al puesto número 14 en esta carrera. Andaba el gato crucita metido en lío. También Diego Berrielo, parecieran los que han quedado más relegados después de ese despiste que se produjo en el fondo. Va el capitán de la nave atacándolo por afuera al Pancha Carabajal. Van todos prendidos, nombres nuevos que se han agregado en esta temporada. Y ahí tenemos justamente, este es un experimentado. Estamos hablando de quien está luchando por los primeros lugares. Todino, que se defiende. Iribarne por el centro de la pista. Se pasa el puntero. ¡Opa! El puntero casi se pasa y deja la puerta abierta. Iribarne, porque si no el puntero podía cambiar ya en la primera vuelta, pero resistió el de Rivera. El ataque de Iribarne, tercero Jaco, cuarto Carinelli. Se abre Jaco para ver el ingreso a la curva 1. Todino haciendo equilibrio en la punta ante Iribarne. Bueno, el arranque fue tranquilo en la punta, el cierre de vuelta complicado porque no solo se pasó el puntero, sino en la mitad del pelotón. Vamos a tener que observar mucho el tema frenos, muchas vueltas, mucha temperatura y la última parte de la pista es muy demandante a nivel de frenos. Cámara a bordo, señores, nos lleva Andy Jacos, el del Coiro de la Racing. Hay normal, tránsito normal por el interno. Con mucho cuidado.
ya sabe, tracción normal. Hasta ahí se utiliza, hasta ahí se va rápido. Escuchemos, así disfruta la audiencia. Y así cámara a bordo. Y el comentario de Barreto Besone cuando salta la bandera amarilla en el fondo, porque también había otro trompo, el doctor Garbelino, tratando de sacarlo al toro del medio de la tierra. Saltó la amarilla para advertirle a los pilotos. Está enojado, sí señor, va a haber una demanda, téngalo por seguro. Mientras tanto va Marcos Lando, ubicado en el sexto lugar, en su estreno con el Torino de Trota. Mientras tanto, después de series complicadas, tratan de avanzar Krujowski y también Candela. Krujowski puesto 26, Candela 27 ahora en la pista. Nuestro dron, oficiado por Shell. Con la intención de escaparse, pero casi no se nota porque sigue siendo exiguo, apenas medio segundo de ventaja con respecto a su escolta, claro, Jonathan Vázquez. Sí. Lo tocó, lamentablemente, a Juan Garbelino. Lo esquivaron otros como pudieron. Garbelino pudo regresar, pero ya desde los últimos lugares. La maniobra obviamente está bajo investigación de los comisarios deportivos. Y me llama Nicoleo. ¿Está Nico? Con Juan Cruz Benvenuti. Bueno, seguimos hablando de la serie. ¿Qué podés contar de lo que fueron tus maniobras con Gastón Mazzacane? Bueno, buen día para todos. La verdad que bien. Una serie que al principio había sido muy buena. Una muy buenas maniobras para quedar segundo. Gastón venía mucho más lento que yo. Y en el afán de querer intentar el sobrepaso, me equivoco. La verdad que un error que no tengo que cometer en este nivel. La verdad ¿era todo nada? No, no era todo nada porque todavía me quedan 25 vueltas de la final. Entonces fue arriesgar de más. Pedirle disculpas a todo el equipo nuevamente, a todas mis publicidades, que realmente era un conjunto que estaba funcionando muy bien. Estamos mejor que el año pasado. Y desaprovechar estas oportunidades, la verdad que no son para poder pelear un campeonato. Entonces, bueno, hay que tratar de valorizar el error, aprender de él y no cometerlo más, y de ahora en más tratar de pensar un poquito más. Benvenuti. Sí, señor, mientras tanto se apretó la carrera adelante. Esto está realmente difícil para Todino, para Iribarne, para Jaco, para Carinelli. Vienen todos juntos entrando a la tercera vuelta de carrera. Veo, Marcelo, que están viéndose los autos para tomar aire fresco. Está bien, este es el momento de empezar a cuidar y refrigerar. Y veo ya alguna intención de Jacos de buscar por fuera en el cierre de vuelta, porque se puede intentar por fuera en la frenada. Lo veíamos a Krujowski, complicado el correntino. Hay récord de vuelta de Esteban Sístola con el auto número 68, ahora con 2, está ubicado octavo en la clasificación general, el más rápido en la pista. Recién el 100 de Pedro Buero, que está entre Craparo y Degumois en el puesto número 13. Estamos en la vuelta 4, un nuevo toque con la zona Luxtop de boxes, así está Federico Pérez, dale Fede. Sí, estamos con Nico Trocet, quien ganó en el 2017 aquí en el TC Pista en Viedma. Nico, grandes resultados parciales en los entrenamientos, ayer una pinchadura en el neumático, no se pudo condecorar la clasificación. ¿Qué tal, Fede? Buen día para vos, para toda la audiencia. Sí, contento por un lado por la herramienta que tenemos y bueno, amarrado por lo que sucedió ayer. No pudimos demostrar el potencial del auto cuando se pinchó una goma a la hora de clasificar. Así que bueno, hemos avanzado un poco en la serie y confiado para la final que el auto sigue mostrando que tiene buen potencial. Lo dijo Nicky Trocet, que larga 22. Sí, señor, con el equipo de Uranga, el Arrecifenio estará en la final del Turismo Carretera que viene a continuación, pero estamos en la final del TC Pista, la primera del año. Todino, Iribarne, Jaco, todos en una foto, Carinelli, Puchut, Landa, que queda a la par de la posición. Aprovechó Sítora para pasar, pero qué pegado y cómo venía la historia. Entre Palacio y Londero hacían equilibrio entre el 2 y el 4. Se puso áspera la maniobra en plena recta principal. Luego Santi Álvarez y un poquito más atrás Maxi López. Y aprovechó Sítora, salió ileso de esa situación. Tercera marcha, hay que buscar mucho por el interno. A ese punto quizás es demasiado. Normal, tránsito normal. Señores, opa, nave, el capitán de la nave en problemas. Ahí estaba Dani Nefo y también complicado la maniobra. Sebastián Abella, bueno, algún entrevero en plena pista de Viedma. Ahí está Nefa.
pero estaba a la par de el número 94, del autor de la iglesia, claro. Se dio con el neuquino. Bueno, uno de Río Negro y otro de Neuquén. Muchachos, no se vayan a pelear. Maniobra bajo investigación. Trabajo para los, para el Race Control y para los comisarios deportivos. Mientras tanto, Todino los tiene a todos encima. Iribarne, Jacos, Carinelli, Landa. Una nueva pasada en la recta. Luego viene Sistola, Londero, José Hernán Palacio y Santi Álvarez. Mirá lo que pasaba en plena recta. Ahí estaban Londero. Oh, claro. Sístola se cierra, claro, buscando el centro de la pista y no se da cuenta de que en lugar de dos iban a ser tres autos. Claro, venía Palacio, venía Londero, mirá. Ahí se va a poner Palacio. ¡Ah! Apenas se cierra Palacio y Londero no encuentra lugar. Menos mal que pudo dominarlo al Bor y no entrar en trompo en plena recta principal. Voy al llamado de Soledad Solaro, voy contigo, Sole. Comenzamos el año de la mejor manera junto a Doc Selection, que donará kilos de alimento balanceado al refugio Todos por una Pata de Isla Jordán. Y acá estoy con Diego Santini, piloto Doc Selection, que se suma a esta acción. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Sole? Bueno, obviamente agradecerle a Doc Selection por esta iniciativa. Un año más en el turismo de carretera, así que felicitarlos y agradecerles. Y bueno, felicitar a la gente del refugio. Sí, totalmente. Así que nada, espero que les sea útil, que lo puedan disfrutar y que, bueno, sigan eligiendo Doc Selection. Recuerden, Doc Selection, un solo alimento, todos los nutrientes. Bendito Sole, abrazo para el chino que va a correr su primera final como titular de turismo carretera. Mientras tanto, Germán Todino y el Torino están ganando. Segundo el Chevrolet de Ibarra, tercero el Dodge de Jacos. El mejor por hasta ahora el de Muchut, en el puesto 7, allá va. Claramente, Todino y Ibarra le marcaron una diferencia importante a Andy Jacos. Están más rápidos. En la frenada de la horquilla para cerrar la sexta vuelta de carrera y aprovecho para un nuevo llamado de boxe. Me voy con Nico Neus, dale. Marcelo Agrelo, qué buena que estuvo la tercera serie, qué bien que la corriste. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que sí, muy contento. Agradecido a todo el Maquipar, a todas las publicidades que hacen posible esto. Y sí, obviamente tuvimos un poco de fortuna en la primera maniobra ahí, que fue una serie muy peleada, digamos, se venían peleando adelante. Pudimos salir con buena velocidad a la curva 2, quedar tercero y bueno, después... con el despiste de Juan heredar la segunda posición, así que muy contento y feliz. Un sueño estar corriendo en el TC, así que bueno, esperemos que tengamos una buena final. Marcelo Agrelo. Sí, señor, el piloto de Radatili también integrándose en esta temporada. Sigue el duelo de la punta, siguen Todino y Iribarne midiéndose, Tito. Da la sensación que Iribarne está bien porque está condicionado por la falta de carga delantera, aún así lo puede seguir y el equipo le está dando buenas instrucciones porque en la recta vi que se corrió justamente para tomar aire y refrigerar freno. Ahí se dieron un poquito de costado uno de los debutantes, Francisco Hernández, a la par de Aldo Ortiz, que está en este momento con el Dodge. Voy de la pista a los boxes otra vez, me llama Pede, Pede, dale Pede. Sí, Marce, estamos con Nico Bonelli. Nico, se pierde una gran posibilidad, había funcionado bien en clasificación a raíz del toque con Guillermo Ortelli en la serie, la exclusión va a estar largando último. Sí, la verdad que sí, perdemos una gran oportunidad de sumar buenos puntos, el comportamiento del auto que tenía era muy bueno. Un toque que, bueno, no comparto la decisión, pero bueno, la acepto, venía por adentro, los autos a la par y no hubo un roce golpe fuerte, solamente se rozó goma con goma y bueno, Guille sale para adentro y no veo por qué ser sancionado, pero bueno, esto es así, la vamos a alargar de atrás, vamos a tratar de recuperar y llevarnos el auto sano, sumar la mayor cantidad de puntos posible. Lo dijo Nico Bonelli, Marcelo. Señor, el piloto de Concepción del Uruguay, dígame, don Tenaglia. Hay que estar atento porque en cualquier momento se produce el ataque decisivo de Iribarne. Sí. Lo está buscando, salió justamente a esta altura de la carrera, un tercio de la competencia, a medirlo a Todino, al líder de la carrera, mientras que Jacos defiende el tercer lugar y Carinelli busca su segundo podio en la categoría. Atrás, Landa muy bien. Sí, muy bien, Landa. Fíjate vos en esa curva permanente que es de cuarta marcha, cómo son más camino Iribarne, porque se queda sin carga. Sin embargo, nos dirigimos a la curva 5, le queda la 6 y la 7. Si Iribarne en la curva siguiente, que va a ser a la derecha, puede salir a la cola, ahí puede intentar una maniobra de sobrepaso en succión en la frena del cierre vuelta. A ver lo que dice Besoni, las posibilidades de Iribarne, que tiene que salir bien pegado para lo que te das, todo ese largo, como vence la geolocalización. Y sí, y le salió pegado, y Todino ya lo sabe, mira el espejo y le ve prácticamente los ojos, bien abiertos a Fede Iribarne, Germán se defiende, Fede ataca, Andy Jacos ubicado tercero, tiene que alejarse de la persecución de Carinelli, y le salió pegado la cola, y puede venir una maniobra decisiva aquí, va por el medio de la calle Todino, trata de quitarle espacio, huye.
se le abrió la puerta del lado de él. Van doblando de una manera muy ajustada, muy apretada. Todino, Iribarne. Anda, Seitola, todos en la recta principal con la octava vuelta cumplida. Con Jacos y Carinelli, y ya no va a ser tan tranquila la posibilidad de Iribarne de buscar por la punta. Y entiendo que, bueno, esto que se abre la puerta obviamente le afecta aerodinámicamente, hay que esperar. Iribarne me parece que ahí no intentó por fuera con convicción, tal es así que se les acercó mucho Jacos. Sí, mientras tanto, otra de las luchas importantes, Craparo, Boero y Degu Mois, 12, 13 y 14 respectivamente, allá atrás vienen en las distintas luchas que nos está brindando el TC Pista. Aquí lo tenemos, esos detrás de López, López, Craparo, Boero y Degu Mois peleando por el puesto 11. Me parece que está penalizando con la parte aerodinámica o algún otro factor, pero si no se decide a atacar, ojo que se le viene Jacos. Sí, señor, son cada vez más. Ya empezamos a pasar lista. Todino, Iribarne, Jacos, Carinelli, Landa. Y desde la cámara a bordo, pisado por Spinagro. Y Andy Jacos, terceros. Con el 2 del Corredor del Racing. Disfruta, subí el volumen. El corte. El corte de sexta a primera. Muy exigente para los frenos. Mira vos, ya está cada vez más a punto, se le abre la puerta, pero del todo, ¿eh? A Germán Todino, y el Torino va con esa puerta del lado del conductor flameando prácticamente. Vuelta 9, estamos cerca de la mitad de carrera. Ya pasó todo el lote de punta, ojo que Iribarne está encima. Ya voy con Fede Pérez, pero ojo que Iribarne está muy encima. Lo va a atacar Fede Iribarne, va el Chevrolet del JP. Sí, se defiende el Torino, busca el hueco, busca ganar la frenada. Defiende Todino, ataca Iribarne, Jacos a la expectativa. Y lo que le está conviniendo a Todino es que justamente Iribarne tenga autos muy cerca. Ahí se le pone de cola a Iribarne, claramente. O sea, primero el ingreso de trompa, luego de mitad de curva en adelante de cola. Se viene mitad de carrera, prácticamente las diferencias son de poca distancia. Usted lo ve, algunas pocas décimas de distancia entre Todino y Iribarne. Con Jaco que ya se empieza a sumar y con Landa que empieza a asomarse al costado de Carinelli. Se quiere subir a la pelea el uruguayo. Hay un enorme avance de Mario Valle, que largó en la fila 14, Valle, y ya está 17º en la general después del despiste que sufrió ayer. Dame un minuto, Fede, ya voy contigo, pero cerrar la vuelta para ir a los boxes para tener más testimonio. Mientras tanto, Sisto no lo pasó Carinelli, ya lo había pasado Landa. Estamos en la vuelta 10 de carrera. Voy contigo, Fede, un rápido toque en boxes. Sí, estamos con Nacho Sabino, se arranca de alguna manera el año, Nacho. ¿Qué tal? Buen día. La verdad que sí, arrancamos bastante bien. Ahora en la final estamos largando a mitad del pelotón, así que bueno, un poco complicado en este circuito ir en el tránsito, pero bueno, vamos a tratar de ir para adelante. Nacho Sabino, que está usando motores de Berran este año. Se pasaron en la frenada, logran recuperar Landa, pero se pasaron junto con Sistole y casi se caen de la pista. Se les coló en el medio Carinelli, señores. Mitad de carrera, 10 de 20 en esta final del TC Pista, que gana Todino, que pretende Iribarne, que también pretende Jacos, y atrás se mueve el cruce. Tiene un muy buen auto Sístola. Penalizó ayer en la serie, perdió casi todos los entrenamientos del viernes por un problema de frenos. Y ahora está demostrando sus posibilidades. Recién en la referencia de frenado, tanto él como Landa se pasaron medio metro y perdieron la posibilidad. A ver qué dice. Vamos bien, Fede, vamos. Sigamos apretando, él está toda la pista, vamos. Así le hablan al puntero Todino, le usa toda la pista, pero lo alientan para que se mantenga confiado de mantener el liderazgo. El chico de Rivera gana Germán Todino, busca su primera victoria en la categoría. Lo propio, Fede Iribarne. Andy Jacos ya sabe lo que es ganar. Sí, señor. Jacos viene de dos victorias consecutivas. Ganó Toay y ganó Centenario en el cierre de la temporada 2019. La carrera entonces la segunda etapa también, www.zonarrus.com.ar. Mientras tanto, me llama Sole Solaro. ¿Dónde está Sole? Junto a otro debutante del turismo carretera, Pablo Constanzo. Corrió muchísimos años en el turismo hotel, en el TC Pista, pero llegó el gran domingo para vos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. La verdad que contento. Pudimos debutar como titular en el TC. Así que bueno, después de una buena serie, terminamos séptimo. Vamos a esperar una gran final con buenas expectativas. ¿Cómo te preparás? Bien, bien. Funcionó muy bien el auto. Así que contento y disfrutando el momento. Éxitos, Pablo Constanzo. El piloto de Chascomús, ahora con Torino. El del Super Popono pasa por arriba de la. Proveedor autorizado, la
Shell. P-Power, el combustible oficial del turismo carretera. Más tranquilo ahora, Jaco, fíjate la ventaja con respecto a Landa. Estamos hablando de casi un segundo y medio entre el tercero y el cuarto. Se abrió el pelotón justamente cuando se pasaron la frenada tanto Landa como Sístola. Le da bolilla a la puerta cuando se te abre, o si se cae, que se caiga. Se desconcentra, realmente es así. Hasta aquí esa curva 2 ahora la hicieron normal. Hicieron el tránsito correcto, ves que no ocupan tanto celeste porque si no haces camino hacia el costado. Seguimos escuchando. Está usando más pista Todino. ¿Se podrá arribar Jacos? Sí, Jacos es el ritmo Iribarne. Y Landa ahora tiene un espacio y un duelo latente con Esteban Sístola. Es intermitente el ataque de Iribarne porque si no va a calentar neumáticos, frenos, va a perder mucha carga delantera constantemente. Entonces ya lo midió. Ahora se toma unas vueltas de tranquilidad y después vamos a ver cómo arma la maniobra. Ahí está refrigerando todo Iribarne. Señores, pensé más Pede Pérez. ¿Qué pasa, Pede? Sí, estamos con Ariel Espósito. ¿Te dijo algo, Germán, por el tema de la puerta abierta? No, que hasta ahora viene todo bien y después no hablo más. Ariel Espósito, chicos, encargado del auto de Germán. Sí, señor. Mientras en la recta principal, con 12 vueltas cumplidas de esta final de TC Pista, la primera del año, con tribunas colmadas, estamos en Viedma. Tengo algo para contarles a todos ustedes. Con Superclub de Santander, tus compras suman puntos. Todas las compras que realices con la tarjeta de crédito Santander, sumás puntos Superclub para poder canjear. Tenés mucho para elegir. Viajes, premios, espectáculos y comodines de ahorro. Si querés saber mucho más, ingresa a superclub.com.ar. Gracias, Ole. Señores, volvemos a la carrera, el sector Mercedes-Benz, camiones de confianza y tenés la gráfica donde tenés velocidades, RPM, distancia en metros. Mirá cómo está el parabrisas de ese auto. Sí, realmente complicado. En el hondero. Yo creo que es más tierra que aceite o agua en el momento en que en la recta principal se produjo el casi contacto, ¿no? Con Palazzo y con Sístola. Y tuvo que visitar algo de la banquina. Sí, sí. Ahí tenés la geolocalización. Ves el 4 en amarillo, es el auto que nos lleva, el del hondero. Va a llegar aproximadamente a 235 kilómetros. Para bajar a 60 kilómetros. A 60, nada más. Y miren los tres cómo están. Todo en el River de Jaco, señores. Y Landa que se viene, del turismo carretera. Le damos la bienvenida en 2020. ¡Oh! Señores, se le viene encima el Chevrolet. Ataca Fede Iribarne. Y yo te digo, a propósito del Chevrolet, que cuidan tu auto como vos, por eso te ofrecen un increíble cambio de aceite a solo 2.399 pesos. Aprovechá y agenda en Chevrolet.com.ar. No dobló firme Iribarne. Hizo mucha pista, trompa cola, o sea, hay falta de grip general. Me parece que Andy está en este momento para firme. Y la única manera que puede intentar Andy es cuando llegue en la opuesta, muy a la cola, porque todos agarran el limitador, no hace más velocidad al auto. Llegando a la cola puede intentar más cola. ¿Se acuerdan desde la iglesia y de Nefa que habían tenido un contacto cercano? Sí. Bueno, Nefa sigue en carrera, puesto número 21 para él. De la iglesia sigue en carrera, ubicación número 25. Seguimos caminando los boxes de Viedma. Me llama Nico Neus. ¿Con quién estás, Nico? Con el pato Juan Manuel Silva, un campeón de turismo carretera que se prepara por una nueva temporada, Juan. Hola, buen día para todos. Sí, nos preparamos para una nueva temporada, no es una más. Para mí van a ser, voy a cumplir 30 años en el automovilismo este año, así que es especial por eso. Con un cambio de equipo, con una expectativa nueva, así que con muchas ganas. No arrancamos como hubiésemos querido, pero entiendo que todo cambio por ahí necesita de su tiempo, de adaptación. Feliz y agradecido obviamente a todo el equipo, a todo el Donto Racing, a los sponsors, a los hinchas y bueno, tratar de dar lo mejor. Creo que vamos a tener mucho trabajo estas primeras carreras para terminar de, para hermanarme con el equipo, pero confío en ellos, así que nada, hay que a mal tiempo, buena cara y tratar de hacer una buena final, entregar el auto entero y trabajar para la próxima.
El Pato, Juan Manuel Silva. El campeón 2005 en el Don Torres, sin problemas para Pedro Bodero en el neumático delantero izquierdo. Mirá. Exacto, ahí vemos, claro. Lo que pasa es que... Pero creo que ya venía con algún problema para irse tan afuera, porque venía delante de Degumois, pierde la posición con Degumois, después no puede controlar el auto en la penúltima curva del trazado y va a la zona de boxe. Mientras tanto, Aldo Ortiz con el cambio de marca. Y queda allí encajado en la cama del ECA. Señor, llegará la neutralización de carrera. Estamos atentos. Corre rápidamente la asistencia. Nuestro dron, apreciado por Shell, se posa sobre el auto de Aldo Ortiz. Mientras estamos en la vuelta 15 de carrera, señores, sí. Pace Car. Momento de sacar el auto de Ortiz. Ahí va el rescate. La Toyota Hilux, el vehículo de rescate del Turismo Carretera y sponsor oficial de la ACTC, señores. ¡Alto el fuego! Y la que se va a armar acá. ¡Ah! Mirá, se fue Aldo en la entrada de la horquilla. Y claro, se van a poner puerta a puerta, pontón a pontón, Todino con Iribarne, Jaco con Landa, Sistola y Carinelli. Me llamo Federico Pérez, dale Fede. Sí, estamos con Emi Spataro. Emi no se arranca de la manera que uno se quiere, pero se trabaja obviamente. Sí, claramente que no arrancamos como queríamos. Estamos un poco complicados, faltó tiempo, el receso fue corto. Se hizo mucho trabajo, pero no llegamos a terminar bien con todo lo que teníamos que hacer, así que arrancamos enredados, lentos, con algunos problemas en el auto, que estamos tratando de solucionar, pero es muy vertiginoso el fin de semana, es difícil solucionar todo acá, así que calculo que con algunos días más de trabajo en el taller, para la próxima carrera vamos a estar mejor. Lo dijo Emiliano Spataro, Marce. Ahora en el equipo Las Toscas y compañero de estructura de Cristian de Lesma, señores, Pescar en pista, Tito. Hicieron pase interno. El análisis que hago es hasta aquí, que es otra carrera. Quedan cinco vueltas. Un sprint final. Totalmente. El auto cambia la actitud cuando enfrías el neumático, cuando ya está con menos peso. Entonces, podemos ver otra carrera. Podemos ver un avance de Landa sostenido, concreto, en las últimas vueltas. Mirá. Así que, ojo con la definición, que puede haber sorpresas. Me parece que va a ser muy interesante estas pocas vueltas que quedan. Pedro Bodero volvía a pista y Nico Neus me llama de boxes. Dale, Nico. Facu de la Mota, bueno, ¿cómo planificás el 2020? Dos visitas desde el Turismo Carretera a tu casa, a San Juan. Contento, buenas tardes, de poder estar presente en el Turismo Carretera y con la frutilla del postre, que será dos visitas a San Juan. ¿Qué evaluación se puede hacer hasta ahora del fin de semana? Complicado, rompimos un motor ayer, pero bueno, debutando con un auto nuevo, la primera fecha de Turismo Carretera, me ilusiona, así que vamos a trabajar para ir mejorando. El de San Juan, Facu de la Mota. El año pasado sacó el 1, ¿se acuerdan lo que fue aquella fiesta en San Juan con el sorteo? El bolillero fue de la Mota, metió la mano y dijo, soy el 1, Facu. Analizamos la fila india. Todino va en la búsqueda de su primera victoria en la categoría. Sí, señor. Iribarne busca la primera victoria en la categoría. Así es. Andy Jacos quiere hacer historia y quiere ganar por tercera vez de manera consecutiva. Claro. Jacos ya ganó aquí, en Viedma, en el arranque del año pasado. Landa debuta y va por su primera victoria. Sistola en su segunda temporada también busca su primer éxito en la categoría. Y Federico Pérez busca notas, dale Fede. Sí, estamos con Willy Kisling. Willy, un sprint final, lo que va a ser la final de TC Pista para Fede Iribarne. Sí, la verdad que una muy buena carrera. Venimos muy bien, venimos confiados. Más allá de que es la lucha, están dando bien los tres autos de la punta, va a ser muy parejo y va a ser una final muy reñida. ¿Cómo viene el TC? Todo bien, trabajando para la final. Ahí lo dijo Willy Kisling. Sí, señor, allí está el responsable técnico del equipo JP Carrera, Guillermo Kisling. ¿Qué pasa, Tito? Marcelo, te la hago corta. Mirá, si Iribarne no intenta por fuera y de manera conservadora se pone atrás en la curva 1 de Todino, sí. Andy Jacos viene condicionado a la velocidad de ellos dos. Claro. El que puede sacar provecho es Landa, que viene por fuera. Señores, veremos si se da o no se da. Veremos si se da o no se da. Señores, relanzamiento de carrera. Queremos que venga el verde, pero bien verde, agitado. Sprint final, camino a la de cuadros. Se relanza la final del TC Pista Iribarne. A la par con Todino, que está en la primera colocación. Verde, verde, pero bien verde. Llega en el post de la definición. Iribarne por afuera. Todino con la puerta abierta por adentro. Viene más rápido. Pero claro, ahora la curva se cierra. Hay un pequeño cruce de pontones entre el Torino y el Chevrolet. Tercero trata de ganar Landa, pero defiende Andy Jacos en la posición, casi en la misma situación que Todino y que Iribarne. Germán Torino, el de Rivera, al final mantiene la punta. Todo está como era entonces. Todino, Iribarne, Jacos, Landa.
los mayores avances hasta aquí. Michelud ganó 14 puestos, Valle ganó 13 posiciones desde que largaron la carrera. ¡Opa! Baranda también se está metiéndose en el podio. Argentino con Alba y Veira. Lustró los pontones con Andy Jacos, el uruguayo del Toyota Racing. Y busca hacer podio en la primera y todavía faltan unas cuantas vueltas. Con un Torino que no se destaca por su velocidad final. Por un Torino que se ha trabajado muchísimo para que en la zona interna del trazado en los mixtos sea rendidor. En el antes del relanzamiento lo señalé, el ritmo que traía el auto, ojo que puede ser un gran candidato sobre el final. Hubo roce, Sistola, Carinelli, Carinelli por delante de Sistola, ahora en el puesto número 5. Así es, el chaqueño por delante del salteño, mientras en la punta manda el de Rivera y Feder Ibarne se tira con alma y vida y bajan del piano y vuelan pedazos del cartel que habían borrado. Pedrito Boero frenó los suyos, se le movió el Torino bastante, se aferró la cuerda. Germán Todino para salir a la recta principal. Capítulo del año del TC Pista, donde Todino está ganando y donde me llama Nico Neus. Con Nicolás Cotignola, bueno, en breve se larga la final del TC, vas a largar en la fila 18. Hola Nico, sí, la verdad voy a largar en la fila 18, esperemos avanzar durante la carrera, esperemos sumar buenos puntos para cada campeonato. Listo, ahí pasó la palabra de Nico Cotignola. El piloto del Sprint Racing, piloto propietario de su propia escudería. Mientras tanto, Todino, Iribarne, Landa, Jaco se disparan en el cuarto de los cuatro primeros lugares. Quinto Carinelli, sexto Sistola. Se armó otra carrera, ¿eh? Qué carrera interesante después de la neutralización. Ahí viene Vázquez tratando de ganar posiciones, Hernández de recuperar después de un toque en el arranque de la competencia. Y lo veíamos doblar al Pacha Carabajal, el chaqueño en el puesto 15 de carrera, remando también, casi le diría que es un derecho. Ahí va la posición de Michelud, posiciones intermedias y de retaguardia, adelante. Nada cambia, pero hay cuatro que pelean por tres lugares. Y de Gumoy pudo con Craparo, está 11 López, puesto 12 de Gumoy, puesto 13 Craparo encabezando este pelotón. Tramo final, nos vamos a meter en las dos últimas vueltas, dejamos atrás el sector Royota y el cartel de Concord Plus también nos recibe la parada. Sí. Mira cómo se va que Ibarne, trata de esconderse de los espejos y Ibarne, trata de defenderse con todo lo que le queda a Todino, se aprietan en esa horquilla que es tremenda, la puerta abierta, se lo voy a pasar con puerta y todo, dice Ibarne, pero no lo consiguió. Qué bien que dobló. Está 18, dobló. Landa, Landa, qué bien que dobló Landa, cómo enderezó las curvas, fíjate, Landa buscando la posición. Que se trata de meter y con Andy Jaco va por afuera, Landa se pelea con Jaco, el Torino por afuera, el 2 por adentro, pelea por un tercer lugar que todavía no tiene dueño seguro, toca peina el freno de Andy Jaco para recuperar el tercer lugar, mantiene la cuerda, pero Landa dobla fantástico y por afuera mantiene el lugar y ahora la hace cerrando el paso a Jaco. Fíjate que por el radio que fue es donde hoy tuvo problemas de Benvenuti, pero cómo lo perdona Andy, eso es saber correr, tenía el auto puesto, pero si sigue acelerando, lo saca de pista. Las diferencias en metros son mínimas, un auto entre uno y otro. Se cae en el clasificador Álvaro y se cae Palazzo, puesto 12 y puesto 13 para ellos. ¿Quiénes ganan? Atrás del Londero octavo aparece el santafesino Ricardo de Gumoy, nuevo noveno de la carrera. Antes de meternos en la última vuelta voy con Fede Pérez, mira cómo quedó este Ford, casi no lo pone a reconocer. Fede Pérez, dale de Gumoy. Sí, estamos con Juan Martín Bruno, que va a largar con Nico Cotignola, que recién habló nuestro compañero Nico Neus. ¿Cómo ves la final del TC Pista y cómo te preparas para la final? Bueno, buen día. Un toque en la largada de la serie hace que larguemos bastante atrás. Pero bueno, va a ser un lindo día. Ojalá que podamos terminar sin toque y el año recién arranca. Lo dijo Juan Martín Bruno Marcé. Mientras tanto se enterraba el auto del Lautaro de la Iglesia, nos vamos a meter en la última vuelta de carrera. Van a cerrar la vuelta 19, va a quedar una nada más para terminar, señores. En la recta Shelby Power pasan. ¡Última vuelta! ¡A máxima velocidad! En la recta principal de Viedma, el TC Pista prepara la definición. Con el Torino que estrenó en la última fecha del año pasado, Todino quiere buscar su primera victoria en la categoría. Iribarne, si tiene con qué, lo va a buscar en la parte rápida. Landa, si tiene con qué,
lo mejor lo hace en el sector trabado. Ahí están segundo, tercero y cuarto con Jaco desesperándose por un puesto en el podio. Para mí Todino ya tiene la luz suficiente como para con tranquilidad encarar la última parte del circuito. El último curvón que lo va a meter en la horquilla es lo que esperamos. Trepa Todino, Tepri Barne, que se tiene que defender de Landa hasta el final. Buen retorno de Muchut, puesto 7. Buen regreso de Gumoy, ubicación 9. En la última vuelta de carrera estamos. La definición se va preparando, la de cuadros. Muy buena carrera de Carinelli, que termina ahí en el lote con muy buen ritmo. En la quinta colocación, mientras tanto, Kruskowski se va para adentro en el tramo final de carrera para encarar ese curvón donde está el puntito en rojo. En la geolocalización, ese es Germán Todino. Este es Germán Torino. El de Rivera se lleva la victoria. Pase a la última curva del circuito, hacia la frenada de la horquilla, hacia el triunfo definitivo. Tenía el pase al turismo carretera, pero no, optó por seguir un año más en el TC Pista. Viene para lograr su primer éxito. En la horquilla, en el vivoreo final, con la puerta abierta a la victoria, gana Germán, gana el Torino, gana Todino, gana... para terminar como escolta y en su debut en la categoría Marcos Landa también con el Torino, pero del equipo de Truta sube al podio. ¡Te concha! ¡Carajo! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! ¿Qué está todo lo de Rivera metido en todo, el auto? Todo. Se convierte en el piloto número 141 que logra victorias en la vasta trayectoria de la categoría. Y para la marca Torino es el éxito número 25. Apenas 25 triunfos en 367 carreras. Y para Todino, bueno, después del impasse que tuvo, después del accidente, cambió de fora a Torino. En la carrera número 14 logra que por primera vez su apellido quede allí, en la cima de la tabla de posiciones, con Iribarne subiendo al podio, su mejor resultado en la categoría para ser segundo. Qué debut de Landa en la especialidad, quedando tercero. Cuarto Andy Jaco, quinto Carinelli, sexto Sisto, la séptimo Muchuto, octavo Londero, noveno de Gumoy, décimo quedó Maxi López. Álvarez, Discala, Craparo, Hernández, el Pacha, Carabajal, Palazzo, tu debutante, Martín Vázquez, Michelute, Coltore y Jonathan Vázquez hasta el 20. Del 21 al 30, Nefa, Valle, Berrielo, después Cruzita, Candeli, Krujowski. Vuelta perdida para Agüero, que pasó por boxe a reponer el delantero izquierdo. De la Iglesia, dos vueltas, Imbiombato a 3, Abela a 5, Ortiz a 7 y el primero que tuvo que abandonar, Garbellino, que solo pudo completar una vuelta en esta carrera. ¡Véalo! Ese juvenil piloto y este auto que prepara el Alipraco Sport para dar la primera victoria en TC Pista, Germán Todino. Esta cámara súper lenta nos hace revivir la carrera. Imágenes, postales, recuerdos. Este será imborrable para Germán. Su primer triunfo en la antesala del turismo carretera. Y ahora el arribo a la cuadriculada en el recinto de los vencedores. Ahí ya llegaron los tres mejores, Todino, Iribarne y Landa. Además, primer podio en la categoría, ¿no? Primer podio visitando el escalón más alto. Ah, ¿qué tal? Mientras tanto, Iribarne tenía un tercer resultado como mejor puesto y ahora vuelve al podio siendo segundo. Y Landa, que tantas veces lo hemos visto en el podio, primero de la Metropolitana y después del Moura, ahora del TC. Es agresivo, ¿eh? Encontró el hueco y lo aprovechó. Hablo de Landa. En su debut está en un muy buen nivel. Y ahí está Germán Todino, ahí pasó Landa, ahí se encuentra con el doctor Bellinotti. En fin, abrazos y felicitación para quienes han hecho una gran carrera. Una carrera tensa, ¿eh? No nos dio respiro, porque nos imaginábamos un ataque de Iribarne en cualquier momento, pero Todino se defendió magníficamente bien en esta primera final del año del TC Pista. El mayor avance finalmente fue el de Michelud, que recuerden había protagonizado, estaba envuelto en un accidente múltiple en la serie de ayer. Michelud, que largó en el puesto 31 y pudo completar la carrera en la ubicación número 18. Las tribunas colmadas de Viedma, más de 30.000 espectadores gozaron de este aperitivo fenomenal como fue la final del TC Pista. Y ahora me llama Fede Pérez. Dale vos, sí, Fede. Sí, Marce, ya estamos en el podio, ya estamos en el podio, no, en el prepodio con la agua de las misiones. Marquitos,
creo que he soñado, te tengo que pellizcar para pensar que realmente está pasando este tercer podio en tu primer carrera. Campeón de TC Moura, felicitaciones. Bueno, primero agradecer a todo el equipo, a mi familia, a mi madre que me está viendo, a mi abuelo, a toda la gente que apoya, a Esteban Trota, a Creo Garófalo, los motores. Y bueno, soñado, siempre quise estar en esta mesa, desde chiquito la veía y bueno, ahora estoy acá, así que solamente para agradecimiento a todos ellos. Bueno, nos vamos ahora con Fede Iribarne, incorporación al JP Carrera. Fede, lo corriste, un gran potencial de tu Chevrolet, no se pudo dar, pero se arranca el año de una excelente manera, felicitaciones. ¿Qué hace, Fede? Bueno, muchas gracias. Felicitar a Marco, debut en la categoría de podio. A Germán, creo que la falta de carga atrás de él, eso es lo que nos hace perder la carrera, veníamos mucho más rápido. Pero bueno, es mejor arrancar así y no cargar kilos. Y ahora sí, con el ganador, con Germán Todino, se dio, hermano. Bueno, ¿qué tal? La verdad que feliz, felicitarlo a ellos dos. La verdad que muy contento, trabajamos mucho para poder estar acá. Previo al 2019 fue bastante enredado el año. Hemos arrancado con el pie derecho, venimos con el objetivo de pelear el campeonato. La verdad que perdí mucha tracción, Fede me ganaba ahí. Pero bueno, pudimos mantener la carrera, felicitarlo, me respetó bien, creo que yo también. Así que nada, hicimos una linda carrera y espero que a la gente le haya gustado. Este es el futuro, Marce, dos campeones del TC Mouras en el podio del TC Pista. Sí, señor, allí estaban los juveniles Todino, Iribarne y Marcos Landa después de esta contienda prácticamente. Recordemos que Todino tiene el pase al TC, claro. Optó por un año más en la categoría y que Landa, siendo este año en TC Pista, el año que viene podrá participar también en Turismo Carretera. Qué rápido suben los chicos, ¿eh? Ah, terrible. Realmente, además son muy jóvenes. ¿Qué edad tiene Germán Todino? Creo que nunca cumple años, siempre tiene la misma edad. Es un chiquilín, ¿eh? Usted lo vio, la carita de nene que tiene. Es de Leo II Decanato, 10 de agosto del 2000. ¿2000? ¿Está? Tiene 19 años. Tiene 19. En agosto, él y yo cumplimos años. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá vos. Él el 10, yo el 11. Sí, pero vos no cumplís 20. No, yo ya no cumplo hace más. Hace rato. Todino, puntaje sí. Ideal. Sí, señor, claro, hizo todo. Pole position, ganó la serie, ganó la final. Exacto, Todino, Iribarne, Landa, Jacos, Carinelli, Sistola, los seis primeros de la tabla de posiciones. No, yo cumplo 15. Esta es mi 15ª temporada consecutiva transmitiendo Turismo Carretera por televisión, ¿no? O sea, es todo un halago. Ahí está Andy Jacos, que ya parece un veterano. Bueno, Carinelli, creo que Carinelli solo tiene los mismos años que todos los demás, ¿viste? Traté de viejo, a gusto. Ahí está Marcos Landa, ese 95 que lo identifica, Tito. Recibí un saludo del Pájaro Garro. ¡Oh, abrazo grande! Sí, el campeón. Pájaro, están trabajando en Río Cuarto para que pueda volver el Turismo Carretera, que es una plaza tremenda, convoca a muchísima gente. Sí, señor, estuvimos el año pasado con el Mouras y con TC Pickup en el Imperio Cordobés y realmente la pasamos magníficamente bien. Señores, primer podio de la temporada de TC Pista. Mira Landa, dice. ¡Ah! Landa. Así es la cosa. Y Todino muestra su alegría de vencedor. Y Fede Iribarne hizo una carrera bárbara. Y el estallido de la tribuna, de los hinchas de su equipo. Para Todino, Iribarne y Landa. La cámara de la celebración, mira vos. Tenemos imágenes de donde vos quieras. Landa está como loco. Y Todino. Porque Landa no pensaba que podía llegar al podio. Claro. Se trabajó de menor a mayor. Y la verdad, dieron en la tecla muy bien en la puesta a punto. Sí, señor. Y esto es la posibilidad de tener tres autos de nueva estructura dentro del equipo. El mejor Dodge, el de Andy Jacos, Ciantini y Landa, trabajando en unísono, pese a que son de dos categorías diferentes. Y allí está, llevándose las primeras copas, no serán las últimas, téngalo por seguro. Son pilotos realmente de un enorme talento y futuro. Me sumo al aplauso, Hicieron muy buena carrera los chicos del TC Pista. Y ahora me llama Soledad Solaro mientras el podio ha terminado, Soledad. Para ustedes que están del otro lado de la pantalla y no se quieren perder nada de lo que pasa en la categoría más importante del país, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @ACTC Argentina. Y el hashtag de este fin de semana es TC en Viedma. Estamos en esta previa Toyota de la primera gran final del año del Turismo Carretera en Viedma y están en la mesa los tres ganadores de cada una de las series. Mariano Werner, Facundo Arduzzo y Gastón Mazzacane. Mariano, ganaste la serie más rápida. Largás en la pole de la final. Hay que correr de qué manera esta final.
Bueno, buenos días a Marce, felicitarlo a Gastón, al Facu por cada una de sus series. Fue una buena serie, una buena impresión del auto, buen ritmo. Pero bueno, ahora hay que hacer nuevamente las cosas de la manera correcta. Facu buscará de poder ganar su carrera y en el caso mío también. Así que va a ser importante la largada y las primeras vueltas. Y después tratar de cuidar bastante el ritmo, que desgasta bastante el neumático y los frenos. Si Werner es el candidato, Arduzzo es el enemigo. Y en la serie funcionaste muy bien aquí en Viedma. De 6 series ganaste 4. En finales, ¿cómo te ves? Ganaste el año pasado aquí. ¿Sos el enemigo de Werner para lograr esta primera victoria de la temporada? Buen mediodía, Sergio, para toda la mesa. Felicitar a Mariano, al Rayo. Y ojalá que podamos hacérsela difícil a quien por ahí marcó el rumbo en las baterías. Fue claro dominador de su serie y estableció una buena diferencia con respecto a nuestras series. Así que estamos haciendo unos ajustes en el auto para poder tener un mejor ritmo de carrera, poder ser más sólidos y, bueno, incomodarlo a Mariano, que, como te digo, se mostró como el claro dominador y, bueno, es el referente del fin de semana hasta acá. Así que vamos a poner todo para tratar de conseguir la victoria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y a vos, Gastón. Primero, felicitarte, realmente fue una serie linda, muy linda, se respetaron mucho, mucha actitud, así que muy bien. Y contanos qué pasó. Claramente se veía en la curva 1 difícil el auto y en el cierre también se veía difícil. Contanos vos qué crees que pasó. ¿Qué tal, Tito? Buen día a todos. Contento, obviamente, de iniciar una nueva temporada del turismo de carretera, una década que se inicia del turismo de carretera este 2020. Feliz, obviamente, por este inicio, de haber ganado mi serie, de poder estar en la punta en lo que va a ser la largada de la final. Felicitar a los chicos por haber ganado también. La verdad que tuve una serie con una muy buena maniobra con respecto a Ciantini. Ciantini, la verdad que hizo también una buena largada, donde obviamente yo tenía que intentar esa posibilidad. Logré poner el auto a la par en la curva 4, donde empecé a fabricar la maniobra, donde en la horquilla, terminando esa vuelta, y vuelvo a ser reiterativo con respecto al respeto, ¿no? Porque frenamos los dos en un punto de la pista que lo conocemos bien, muy complicada, donde falta adherencia y es como que un auto toca al otro o el otro toca al otro, y es como que no era el objetivo. Formé la maniobra, lo logré, el objetivo era ganar la serie, ahora trabajar con el ritmo del auto que va a ser muy importante, como dijo Mariano, el tema del ritmo con lo que es el desgaste del neumático y el freno. Lo han dicho los pilotos que son los principales candidatos a la victoria, Mariano, Facundo y el Rayo, Gastón, pero no son los únicos, tienen varios rivales que los esperan en la pista. Con Sergio Tenaglia nos vamos a la cabina, porque los dejamos con Tito Bessone comentando los secretos de este circuito de Viedma, pero el que maneja es Facundo Arduzzo y Tito lo comenta. Fue la primera mesa del año de la previa Toyota del Turismo Carretera 2020. ¡Arranca la temporada! Habrá un primer ganador del año. Abrimos vuelta con Arduzzo. Estamos en la recta principal. Va a ir hasta sexta marcha. Se llega a la curva 1. Muy rápida es. Se baja una marcha. Va de trompa en este punto. La mínima es de 181 kilómetros. Va a sexta. Tiene que bajar 2 marchas. Esta curva es clave. Tiene que tener mucho grip el auto en el tren delantero. Fáculo tiene que esperar. Fíjense el ángulo de volante que tiene el auto por ida de trompa. Vamos a una curva de tercera. Se tira. Le va de trompa. Tracciona bien, pero va de trompa. Ahí decide dejar la cuarta. Llegó al limitador. Pone tercera. Bien por dentro. Va de trompa, tracciona bien, es una constante para derecha y para izquierda del auto. Esta curva es clave, tiene que tener buen ingreso y buena tracción, con mínimas de baja velocidad de 105 kilómetros. Si salimos bien, podemos en la recta más larga tomar succión, una recta de aproximadamente 240 kilómetros en sexta, y en este punto, si entramos en succión, podemos tirarnos por dentro
sexta a primera, o por fuera también. Ahí le zapateó el tren trasero, no puso la primera, se pasó por dejar la segunda puesta, cierra la vuelta, esa curva que pasamos era de primera, es una vuelta buena, con un auto que sin duda necesita ajustes, es un auto nuevo. El mundo necesita el campo en su mejor versión, y ya. El paso adelante está en implementar a escala global las soluciones que ya tenemos disponibles. Por eso en Speedagro, además de ser especialistas en coadyuvantes, generamos protocolos de aplicación, llevando la eficiencia más allá del laboratorio. Speedagro, the green standard. ¿Te lo lleno, Shelby Power? Sí, gracias, con mi Power, por favor. Última palabra. Sí, última palabra. Escucha. Tu respuesta es correcta. Hacete millonario con Shell, una promo que sortea 1.000.000 de pesos por día. Cargando 20 litros o más de combustible, puedes ser uno de los nuevos millonarios. Y si cargas 20 litros de Shelby Power o compras Shell Helix, quintuplicas tus chances de ganar. Ah, y si sos socio Shell Latam Fast, tus chances se duplican. Vení a Shell y hacete millonario. Shell. Muy especial porque cumpliría años Roberto José Mouras, el Toro Mouras, hoy es el natalicio. Solamente tres pilotos ganaron en TC el día de su cumpleaños. Satriano, Buenos Aires 87 cuando cumplió 35. Matías Rossi, Olavarría 2017 cuando cumplió 33. Y Roberto Mouras, Santa Teresita 92, el día que justamente cumplía 44 años. Hablaste de Mouras, ahí está Castellano, el heredero del pincho. El pinchito Jonathan Castellano ya estacionado con su Dodge en la segunda fila y me llama Soledad Solaro. Acá estamos en la grilla acompañada por la señora gobernadora Arabela Carreras, gobernadora acá de la provincia de Río Negro, y también nos acompaña Hugo Mazacane, presidente de la CTC. Bueno, gobernadora, un placer para nosotros tenerlos en esta fiesta del automovilismo como es el turismo carretera. Bueno, un placer para nosotros, son todos bienvenidos. Y una fecha más, ¿no es cierto?, que nos toca abrir el TC en la Argentina, desde Viedma, desde Río Negro, un orgullo. Para nosotros ya es una política de Estado, porque recibirlos a ustedes genera esta fiesta, una fiesta para el deporte y para el turismo. ¿Cómo lo estuvo viviendo? Con gran alegría, estuvimos recorriendo, viendo todo lo nuevo que se puede traer, que se puede ofrecer. Cada día vamos logrando mejorar un poquito más la recepción para que los pilotos tengan todo concentrado en lograr el mejor desempeño, que no se preocupen por nada. De todo lo demás se ocupa Río Negro y la ciudad de Viedma. Bueno, muchísimas gracias. Impecables las palabras de la gobernadora, Hugo. Fantástico, fantástico. Realmente estamos muy contento de estar en esta provincia, agradecer al gobernador, al vicegobernador, al intendente, porque el turismo de carretera viene ya hace muchísimos años abriendo su campeonato aquí en esta provincia, con lo cual realmente, como dijo ella, nos atienden maravillosamente bien, ponen todas las cosas a nuestra disposición, solo tenemos que venir nosotros, traer los autos y disfrutar. Y hacer la carrera y disfrutar, por supuesto. Pero bueno, estamos realmente muy, muy felices. Estuvimos charlando algo con la gobernadora, le hemos hecho un pedido. Y se traen entre manos. Tiene que responder ella. Las autoridades. Al contrario. Ella es la que tiene que responder. Nosotros les pedimos a ustedes, no dejen de abrir la temporada del TC en Viedma. Para nosotros es una tradición, un orgullo, wow, un espectáculo de esta jerarquía. Así que, Hugo, te pido, el año que viene, vuelvan a abrir el TC en Viedma.
Estaremos el año que viene con la primera fecha. Así que... cumplido, acá también el vicegobernador aplaude y festejamos todos nosotros esto. Muchísimas gracias, autoridades. Y ahora sí, Marcelo, somos todos tuyos. Señores, ese anuncio importante, pero este es un momento muy especial para todos los que vivimos dentro del automovilismo. Queremos hacer un minuto de silencio en memoria de Patricio González, en su recuerdo, este minuto de silencio. Señores, este recuerdo para Patricio González, banderillero fallecido el domingo pasado en la competencia del Mouras. Todos lo recordamos, sus compañeros también desde ya. Así que este recuerdo profundo para él. Señores, llega el momento del himno nacional argentino, la apertura formal de esta carrera. Nuestro himno nacional abriendo formalmente esta primera fecha del año de la temporada 2020 del turismo carretera en pos
de la Copa de Oro. Río Uruguay Seguros, que coronará a un nuevo campeón. Y la grilla está formada y las tribunas están completas. Ahora vos mirás esa imagen y decís, ¿es hoy o es el año pasado? Porque es la misma primera fila de largada. ¡Ah, mirá! Igual que el año pasado. Tenés razón. Mariano Werner desde la pole. ¡Ah! Facundo Arduzzo a su lado. Los ganadores de las dos series más rápidas, de 2019 y también de 2020. Se prepara el titán, se prepara el campeón, pero me llama Sole Solaro, dale Sole. Acá estamos con el Gastón Mazzacane, que fue el mejor, la mejor maniobra de la serie aquí en Viedma, y junto a Georgia Perla, responsable de marketing de Freak Rock. ¿Qué vas a hacer? ¿Firmarle esto? ¿Qué? Buenos días a los amantes del automovilismo. Queremos agradecer a la categoría por estar un año más y ser sponsor oficial, y agradecerles... Cuídate. El saludo de rigor de Hugo Mazzacane, lo aprovechamos nosotros también el saludo. Y premiarlo a Gastón por la mejor maniobra, que encima es piloto nuestro, piloto oficial Freak Rod, así que felicitaciones. Puedes sortearlo en tus redes, en Freak Rod oficial, y después en la tuya. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias, buenísima, la mejor maniobra. Gastón Mazzacane. Muy bien. Gastón Mazzacane, Georgia Perla de Freak Rod. Bueno, y esa premiación para Gastón, que hizo la mejor maniobra cuando tomó la punta. Se prepara Mariana Werner. Ford busca la victoria. Mariano, el año pasado, como bien decía Sergio, peleó mano a mano con Facundo Arduzzo y la victoria fue del torero. Pero aquí está el zorro de Paraná, Cabar a bordo. Nos va a mostrar cómo se maneja un Ford en esta pista. Seguimos metiéndonos en todos los autos del turismo carretera. Ahí está, preparándose el torpedo de Arrecifes. Valentín Aguirre y el Dodge del JP, pero ahora me llama Nico Neus. Con Julián Santero. Juli, bueno, en breve salís a correr. Ya sabés lo que es ganar acá, en Viedma. ¿Qué tal, Nico? Buen día para todos. Sí, sabemos lo que es ganar. No significa nada, ¿no? Es un circuito que me trae buenos recuerdos, pero nada más que eso. Y bueno, ahora con una buena posición de largada intentaremos avanzar si es posible, y si no, hacer una carrera inteligente pensando en el campeonato. Julián Santero. Sí, señor, ganó en 2017 cuando corría con el Torino del Coiro Dole Racing, pero ahora está en esta nueva formación, el Memo Corse, compañero de estructura de Mariano Werner, pero con dos equipos distintos. Fede Pérez, ¿con quién estás, Fede? Sí, lo estamos esperando a Marianito Werner, que ya está a punto de salir a largar. Mariano, bueno, la misma grilla que el año pasado, ¿no? Lo vas a compartir con Facu Arduzzo en la primera fila. Sí, así es, parece un déjà vu, Fede. Así que bueno, hemos tenido un buen auto tanto viernes como sábado y hoy en la serie. Y bueno, esperamos de tener una buena largada ahora en la final y de poder dar lo máximo. Lo dijo Marce, Marianito Werner. Sí, señor, que llegó segundo y llegó tercero. Ahora quiere llegar primero. Mariano parte desde la pole position porque ganó la serie más veloz. 16 de febrero de 1997. 58 autos en Santa Teresita. La serie es para Urreta Vizcaya, el Gurí Martínez y Eduardo Germán Ramos. Ganó Lalo Ramos. Fue la última vez que corrió en ruta el turismo carretera en Santa Teresita. Y allí corrió Tito Besone también. Sí. Acá, a ver, permítame, acá me dicen, mandale saludos a Karina, que se, ¿qué es esto? Que se apure con los fideos que Iván y los nenes quieren comer viendo la carrera. No, bueno, no. No sé, yo repito lo que me dicen. Nico Neus, ¿a dónde estás, Nico? Con Agustín Canapino, el campeón, bueno, a punto de correr la primer final de TC del año. Campeón, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿qué tal? Buen día para todos. Bien, con muchas ganas, largamos séptimo, una buena posición de partida, así que a buscar avanzar, vamos a buscar ir para adelante. Lo dijo el campeón, Agustín Canapino. El señor está largando en la cuarta fila a la par de Juan Bautista de Benedictis. ¡Qué fila, eh! El titán y el de Necochea. ¿Qué pide Mariano Werner? A ver, está hablando con sus colaboradores. ¿Está todo bien? El sí, espejo. Está todo bien, Mariano. Los espejos. El espejo, que le corrijan un poquito. Bien, Sergio. Marcelo Ledesma y Fernando Flores están en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, prendidos. Ezequiel Müller también prendido a esta transmisión. ¿Y Kempes Cárdenas, buen amigo, de Tierra del Fuego? Todos prendidos a la televisión pública argentina. El Gordo Botti en Villa Gobernador Valdés, Alberto Pietrantoni en Rosario, Cristian Rivero, y te confirmo, Besón, esa carrera en Santa Teresita. La última en ruta, hoy es el aniversario. Sí. Ganó Ramos, segundo el Gurí, tercero Traverso, cuarto Besone y quinto el Chueco Romero. Y Nico Neus, ¿dónde estás, Nico? Cerca de Valentín Aguirre. Bueno, Valentín, lo mismo hablábamos con Agustín, arranca el TC, primera final del año. Bueno, buen día para todos los que están en la casa mirando la carrera. La verdad que sí, con muchas ganas, de que ya tenía muchas ganas de que arranque el año el TC, disfrutándolo mucho, noto que ando muy bien y bueno, hay que tratar de sumar buenos puntos para el campeonato, ¿no? Valentín Aguirre, vamos a estar a bordo, ¿sí? Te vamos a acompañar durante toda la final.
Dale, buenísimo, espero que lo disfruten. Valentín. Así es, será una de las cámaras a bordo en esta final del Turismo Carretera. Se prepara el torpedo de Recife y ese Dodge, el del JP Carrera, con pretensiones. El año pasado peleó el campeonato hasta el final. Señores, se encienden los motores. Fede Pérez me llama, se viene Fede la final. Sí, se viene la final, estamos con Juan Bautista. Buena final, Juan. Bueno, muchas gracias. Buen trabajo al equipo Makin Park en todo el verano para poner en perfectas condiciones el auto y estamos largando en la cuarta fila, así que vamos a hacer una buena carrera. Lo dijo el de Necochea, Juan Bautista Benedictis. Déjame decirte, Marce, que no va a estar largando el Tuna. Opa. Rotura de motor en la serie. Mira vos, volvía con Chevrolet, el piloto de Lobería, y Fede Pérez nos dice, no larga el monito altura, señores. Nos vamos preparando con todo. Y en el Instagram Live tenés estas cámaras a bordo para gozar, para disfrutar, para sufrir también. Canapino, Werner, Arduzo y Castellano, votando piloto on board. Del Turismo Carretera y seguido el domingo, hoy mismo, en nuestro Instagram Live, a través de arroba CTC Argentina. Tenés para elegir, tenés para correr. Y por qué no, tal vez ganás la final acompañando a uno de estos verdaderos gladiadores del Turismo Carretera. Exactamente. Multicámaras para ver en vivo lo que pueden hacer Canapino defendiendo el título, Mariano Werner buscando revancha de la carrera que se le escapó el año pasado, Facundo Arduzo tratando de repetir el triunfo de 2019 y Jonathan Castellano afianzado dentro del Turismo Carretera con la misma estructura técnica y humana que afrontó la temporada pasada. Señores, vamos cerrando toda la previa porque se viene la gran final del Turismo Carretera. En la televisión pública argentina estamos. Agárrate fuerte. Mirá, con toda esta gente, con todo el público de Viedma, es una locura. Para mí el candidato es Werner, Marce. Ajá, ¿te gusta Mariano? Bueno, ¿y Fede Pérez a quién votás? Yo lo voto a Tom Mazzacane. Ahí está. ¿Y Soledad Solaro, tu favorito quién es? Yo también, arengando a todas las hinchadas que están esperando esta gran final, voy por Mariano Werner. Ajá, dos votos para Mariano. Señor Besone, ¿usted qué sabe de esto? Mariano Werner. Ajá, bueno, ¿qué pasa con Mariano? ¿Cuántas las hinchas? ¿Cómo no? Tenaglia, su análisis, ¿qué dice? Que después de la victoria de Central, Santa Fe puede estar adelante y voto por Facundo Arruz. Ajá, ¿te gusta Facundo? Bueno, yo le voy a poner un voto, tiene que ganar el raso de una vez. Una multitud alentando a los pilotos del Turismo Carretera, tribunas colmadas. No hay más localidades, me dicen, y sí, se nota. Así arranca el Turismo Carretera. Los oficiales de pista muestran la bandera de Pinscar y la verde también agitada porque el Pinscar manda. Canapino, el campeón. Werner, que busca la primera victoria para Ford. Arduzo quiere repetir triunfo. Jonathan Castellano quiere poner esa naranja mecánica al tope. Lo vas a seguir a través de la televisión pública argentina y en todo el mundo a través de las redes de la CTC. Estamos en la antesala de la primera del año. El año pasado una leve pasada en la curva 2 le impidió a Mariano Werner disfrutar de la posibilidad de lograr la victoria. Así fue cuando se acrecentaron las chances de Facundo Arduzo. Ahora se volverán a ver. Y por lo que pudimos apreciar en las series, entiendo que la chance de Arduzo es en la largada. Señores, esta es la grilla de partida para 25 vueltas. Werner Arduzo en fila 1, Ford contra Torino, fila 2, Mazzacane contra Castellano, Chevrolet y Dodge, fila 3, Julián Santero y Marcelo Agrelo. Fila 4 de partida, el campeón Canapino y de Benedictis, en la 5 el Mago Barrín, el Torpedo Aguirre, en la sexta viene el Tubo con el Chino. Exactamente, fila 7 para Giannini y Pernia, desde la octava Ursini y Lambiris comparten la novena, Okulovic y Mangoni. Fila 10 de partida para Nacho Sabino y Cristian Ledesma, en la 11 el debutante Constancio y Niki Trocete, en la 12 Gabriel Ponce de León y Moriarty. A continuación fila 13 Truco y Espataro, en la 14 Nolesi y Aló, Pontón a Pontón, en la 15 Benvenuti con Ponte. Fila 16 de partida para Fontana y Catalán, fila 17 Cristian 12 y Alan Franco Ruggero, fila 18 Nico Cotignone y Juan Martín Bruno. En la 19 De La Mota y Jalaf, en la 20 Silva y Ventricelli, en la 21 solo Di Palma, lo larga Altuna por rotura de motor. Cierran el pelotón Gastón Ferrante, el Guillo Ortelli y Nick
Federico Bonelli para completar 44 presencias. Ausente Altuna por ese inconveniente final y una tribuna que está que estalla. Aquí ganaron en 2015 Facundo Arduzo con dos, 2016 Leonel Pernía con Chevrolet, 2017 Julián Santero con Torino, 2018 venció Cristian Ledesma con Chevrolet, el año pasado repitió Arduzo con Torino. Canapino, Werner, Arduzo y Castellano. ¿Será alguno de los candidatos a la victoria? Y tal vez anoten el nombre. Señores, se viene la largada de la final. Ahí viene la Toyota Hilux Gazoo Racing, ya con la baliza apagada, como para avisarle a todos los pilotos que esto se larga, que esto comienza. Viene Werner, viene Arduzo, viene el Rayo, al lado Pinchito, después Julián, después Marcelo Agrelo, todas las marcas peleando por una victoria, embocando a la recta principal. Alerta rojo, alerta rojo, como nunca en el fin de semana. ¿Quién pasó para adentro? Señores, se larga la final del Turismo Carretera. Vienen apuntándole a la recta. Ahí está el semáforo rojo encendido. Queremos que venga el verde. Velocidad controlada hasta mandar la pata. Bien al punto de la primera curva. Verde, verde. Pero bien, verde. Warner. Dos de los montones que se liman. Warner por adentro, el flaco por afuera. El zorro delante del torero. Veremos quién se coloca un costado. Si retiene bien el segundo lugar, Arduzo sí. Vienen peleando Gastón Basacán y Jonathan Castellano. Por Torino, Chevrolet Indol, las cuatro marcas. El quinto lugar para Santero con el Ford. El sexto, Antonino de Agrelo, de gran debut. Así doblan la primera curva. Van a empezar a encadenar el sinuoso de Vietma. Werner doblegó a Arduzo en la pulseada inicial. Salvó la situación Werner. No le dio ninguna chance, pero nada, ¿eh? A Facundo Arduzo, que a la salida de esta curva lo veía Mazacane, muy grande en los espejos. El puntero es el zorro de Paraná. Aquí estamos en la apertura de la temporada de Vietma. Algún toque contra la tierra y alguna polvareda que se levante. Werner, que se toma el buque. Ahí va Nolesi, ahí va Ló. Delante de ellos va Juan Cruz, pero tiene el arranque. Está rapidísimo Werner, ya debe haber hecho prácticamente un segundo. Me parece que está condicionado en este momento Arduzo. Sí. Y me parece que está mucho más rápido Mazacane. Mira cómo lo trae el Rayo. Mazacane sí. Lo quiere superar a Arduzo, que se tiene que defender. Esto le permite correr, escaparse. Viene la frenada de la horquilla. Frena Werner, frena Arduzo, controlando la posición de Mazacane. Se van a subir a los pianos. Mientras tanto, los puesto 42 para Ortelli, puesto 43 para Nicolás Bonelli, cerrando el pelotón. Julián Santero, nuevo cuarto. Detrás de ellos viene Agrelo y después viene Agustín Canapino. Canapa está séptimo. Ciattini perdió una posición con Giannini, que ahora queda duodécimo en la clasificación general. Y el resto de la posición es Tito ahí en disputa, puerta a puerta, pontón a pontón. De la mitad para atrás puede suceder cualquier cosa. Adelante, Guerre, dijiste, hizo una rápida diferencia. Rápida era, tenía que pasar la curva 2. Porque después tiene un auto contundente y ahora lo quiero seguir también de cerca a Santero. Hicieron ajustes, le había quedado mal y puede volver a un auto tan contundente como el que tuvo en el día de ayer. Salía hacia afuera, me pareció que era el auto de Cristian 12. No estoy absolutamente seguro porque quedó escondido detrás del cartel. Había una marcación de falta de adherencia en la zona más trabada de la pista y esto tiene que ver con lo que sucedió en la vuelta previa. Justamente ahora hay retiro de esa señalización, ya la pista está limpia. Sí señor, la pista ya está en condiciones más normales. Estamos en la vuelta 2 de la final. Y aparece Pernía retrasado, Fue el que entró boxes. Atención, sí. Exactamente, esto lo vamos, está en la zona de boxes, Pernía. Está en la zona de boxes, Sergio, Leo Pernía. Era el que nos faltaba. Y fíjate si tuvo alguna pérdida de líquido porque justamente... A ver, le voy a preguntar a Walter. Walter Alifraco, ¿qué pasó con Leonel? Le pinché una manguera del motor, del cárcel, abajo y bueno, imposible cambiarla acá. Alifraco, Sergio. Perfecto. Bien, bien, Nico. Que arranque, qué complicación. Ahí está, Pernía, parado lamentablemente y fuera de carrera. Mientras tanto, en la punta, Mariano Werner saltó por la zona pintada. Opa, el Nacho Sabini. Ay, el Ford con la puerta rota, pedazo de la trompa. Hay un canalizador que es de otro auto y entonces sí, sí. En ese sector es imposible sortear la situación. Desde ya, Penskar aparece en la vuelta 3 de carrera. La neutralización de la competencia. Deberán realinearse, deberán ponerse a la par. La escapatoria de Werner ha desaparecido. Ese segundo y medio que llevaba ya no existe.
Sabino fuera de a ver, Marce, Leo. Bueno, ¿qué se puede decir? Se pinchó una manguera de aceite. ¿A pensar en Neuquén? Sí. Pernía. Bien, Nico. Nos faltaba un auto, era el de Pernía. Vimos la marcación de falta de adherencia. El tema era justamente, tenía que perder algún líquido importante, en este caso aceite. Ahí está, uf. Sabino de costado. Tratan de esquivar a los que pueden pasar. Mira, mirá el pepito. ¿Quién es? ¿Nolesi? Sí, parecido, ¿no? Da la impresión. Ahí va Bruno también para afuera. Bueno, situación dramática allí. Pasan como pueden. Ay, le pegó Juan. Y en el sector más lento de la pista. Y Benvenuti también parado. Sí, sí, en el sector más lento de la pista se produjo este toque. Y ahí quedaron fuera de carrera a Nacho Sabino. El golpe de Catalán Magni también lo saca. Y ahí está el reguero que quedó. El trabajo de los oficiales de pista para con cemento secar el lugar mientras besamos a Federico Pérez. Cuando estamos en el box de Mariano Werner, una lástima la diferencia que se había hecho era buena. La diferencia que se había hecho era buena. Muy buena, las dos primeras vueltas Mariano, excelente. Bueno, hay que empezar todo de nuevo. Se apuesta otra vez al ritmo de la serie que fue muy bueno también. Gracias a Dios, sí, vamos a ver. Ahí está Mari. El Tano Gustavo Pernuzzi, uno de los responsable del funcionamiento del auto de Mariano. Nicolás Neumann vuelve a llamar. Seguimos recorriendo boxes, Nico. Marce, Pablo Costán, sobró muy poco la final. Sí, la verdad que frené igual que la vuelta anterior. Y en el final del frenaje tocó a José Sabino y me equivoqué. Y bueno, hice la caga que me mandé. Costanzo. Ahí estaba, en su debut lo tocó a Nacho y se va resignado. Pablo Costanzo esperará la próxima. Para tener en cuenta y con mucho cuidado transitar la parte externa del cierre de vuelta, porque justamente cuando se mete en boxes Pernía, viene justamente con el aceite. Claro. Entonces fíjense que todos los que optaron por fuera siguieron de largo porque hay ahí mucho aceite. Por lo poco que vimos de carrera para considerar, además del momento de la largada, Werner, el récord de vuelta en la serie, minuto 29.9. Y ahora, con tanques llenos, Werner hace el récord de vuelta, minuto 31.3. Un buen ritmo inicial para la carrera de Mariano, que había tomado ventaja sobre Arduz. Para la asistencia en pista, contamos con la Toyota Hilux, la pick-up líder de la Argentina, que nos brinda calidad, durabilidad y confiabilidad en el rescate de los autos del turismo carretera. Toyota es sponsor oficial de la CTC. Hay que tener en cuenta que en esta condición de pista, temperatura y con el tanque lleno, girar apenas a 2 segundos de lo que fue el tiempo pole, indica que tiene un auto contundente. Ahí veíamos el cartel de Louis Gong. Bueno, más que máquinas, soluciones a tus necesidades. Louis Gong. Recordamos que cada litro de combustible pesa 3/4 kilo. 0,75 de kilo. Señores, el tránsito de la horquilla, la situación que daba paso al pace car. Yo aprovecho para decirles que los talleres Chevrolet cuidan a su auto como vos. Por eso te ofrecen un precio increíble del cambio de aceite y filtro. 2.399 pesos, nada más. Agendá desde ya que en chevrolet.com.ar. No terminaban nunca de llegar. Vareda. Los que no están en carrera, los que no tienen el total de vueltas. Pernía, 12, Bruno, Nolesi, Sabino, Costanzo. Y vemos a Catalán Magni en la zona de boxes. Catalán Magni, claro, en boxes, reparando. Chocó con Nacho. Ese fue el incidente. Yo aprovecho rápidamente y te digo que Plusmar es el transporte oficial del turismo carretera. Plusmar nos acerca a todos los circuitos del país brindando seguridad, confort y servicio de excelencia. Y cárcel es la lavadora del TC. Más de uno la va a tener que usar. Las pulsaciones por minuto, Sergio. Claro, no llega a las 170, 175 cuando está en acción en carrera. Tampoco a las 80, 85 de reposo. Está en una tensa calma, Agustín Canapino. Es bajo, ¿no? Para en el estado, la regulando situación viene. No, es impresionante. O sea, 120 pulsaciones con lo que está en juego es importante. Recordamos que en el calendario, ahí está el auto de Catalán Magni, casi todo igual el calendario que el año pasado, salvo por una visita extra a San Juan, una visita extra a Toay, una menos a Rafaela y que no figura Rosario en el calendario. Qué nuevo encuentro con Sole Solaro. ¿Por dónde está Sole? Las mujeres empresarias y emprendedoras están aquí presentes. Estoy con Gisela Iacorino, presidente de la Cámara de Comercio de Viedma. Bueno, ¿cómo están? Un espacio para ustedes. Felices. La realidad que las mujeres empresarias de Río Negro venimos trabajando muchísimo, así que fue un placer compartir estos días con ustedes. Súper contentas. ¿Qué están mostrando acá? Tenemos de todo, en realidad. Tenemos mujeres que producen, como vemos recién, artesanías, alimentos, se fabrican productos de distinta índole, por lo cual la verdad que es espectacular que el resto del país pueda saber lo que se hace en Río Negro.
y la CTC presente acá con todas las mujeres empresarias. Tal cual, agradecemos a todos. Gracias. Gracias, vamos con ustedes. Gracias, Ole. Esperamos el relanzamiento de carrera. Mientras tanto, Fede Pérez, dale. Sí, Marce, lo que se cambió en el auto Catalán Magni, la rueda delantera derecha y también la trompa a raíz del golpe ese que vimos con Sabino. Bien, Fede. Bandera verde agitada para el relanzamiento de carrera y el semáforo rojo que va a cambiar de color. Cuatro vueltas cumplidas, empieza el duelo otra vez. UR nervioso como en la partida original. Ahí le puso el semáforo para acelerar a fondo. ¡A fondo está la primera curva! Viene Werner, viene Arduzzo, a ver si se reitera la maniobra. Controla Werner, insiste Arduzzo para buscarlo. Va a sacar el santero, sigue Arduzzo por afuera, sigue Arduzzo por afuera, va arriba al piano, va arriba del piano y pasa la punta de terreno, puede ser, a ver si se está puso el flaco. Lo tiene a Werner al costado, pero no resistió bien Mariano. De golpe no lo veía Mariano, no, estaba al costado, estaba escondido. Arduzzo lo intentó, pero Werner no se lo permitió y ahora el rayo se pupa, qué humareda, no veo absolutamente un despiste generalizado, se produjo ahí. El puntero sigue siendo Arduzzo. Canapino afuera, me dicen. No lo veo, Canapa, sí, es verdad, no está. ¿Dónde está el campeón? Fuera de Cabú, mira, ahí está. Tapado de tierra, Canapino. Estaba séptimo en la carrera, Canapino. Oh. Se cae el campeón, un arranque con pocos puntos para él. Oh. Mientras tanto, fue mucho más agresivo, mucha más presión de Arduzzo sobre Werner que en la largada original. Mientras tanto, ahora hablando de presión, tiene que resistir, va a sacar el Arduzzo el intento de masacar, mientras Canapino trata de salir de esa verdadera bolsa de tierra en la que quedó en Saro Castellano. Jonathan Castellano también afuera. ¿Era así dos? Me pareció, Sí, señor, el Pace Car manda. Los dos. Mirá lo que hizo. Canapino tratando de sacarse la tierra de encima y efectivamente Castellano y Canapino fuera de carrera, dos nombres importantísimos, han sido campeón y subcampeón, pero están fuera los dos, están en el medio de la tierra de Viedma. Qué momento, en el relanzamiento, dos protagonistas importantísimos, que uno piensa no solo de la carrera, a largo plazo del campeonato de Turismo Carretera, que se van a ir de Viedma sumando poco y nada. Con nada, prácticamente. Bueno, y ahora las pulsaciones de Agustín, ¿a dónde habrán llegado? Después de esta amargura, de este sinsabor, espero el llamado de Nico o de Fede para saber qué dicen sus equipos, qué dice el Castellano Power Team, qué dice el equipo de Canapino, el Speed Agro Racing, porque los dos han sacrificado esta primera carrera cuando solo teníamos 5 vueltas, Tito, y nada más. Vamos a ver ahora. A ver qué pasó, ¿se engancharon entre ellos? No, hay un toque a Castellano, claro, y por esquivar los Canapino va afuera. Ahí está, cámara a bordo, mirá. El momento que se despista Jonathan. Y en medio de eso, a ver, Canapa de cámara a bordo, mirá, querés todo, tenés todo. Se dio de costado, Canapino también, Rozó de costado en la apretada maniobra y ahí terminó envuelto en tierra. Por lo que puedo observar, cuando... Se llama Federico Pérez. Cuando veo la maniobra, entiendo que Canapino obviamente lo ve y se intenta por fuera, y cuando hay contacto entre ellos, el auto de Agrelo va hacia afuera y bueno, se despista, ¿no? Maniobra bajo investigación. Sí, correcto. Dale, Fede. Sí, estamos con Seba Prosper y Seba te dijo algo, Jonathan. Hola, Fede. Sí, sintió un golpe fuerte de atrás. Nosotros por tele vemos que Agrelo le pega y después se arma un poco de trifulca, digamos, y pasa de largo, se queda en la tierra tirado. Seba Prosper y lo que pasó con Jonathan Castellano, Marcelo. Tendrán que ir a rescatar el auto de Castellano y está tapado de tierra. El número 11, la naranja mecánica, en ese incidente que frustra el resultado para dos que estaban muy bien ubicados en el clasificador. Yo aprovecho y te digo que Mercedes-Benz es la línea más completa y son camiones de confianza. Esperamos al relanzamiento. Hay que esperar el rescate de los autos de Canapino y de Castellano. Mirá cómo se lleva el auto del campeón. Qué poco duró la velocidad y qué importancia de las consecuencias, porque estamos viendo que en lo poco de carreras que tuvimos, Pernía directamente no pudo siquiera alargar la carrera. Así es. Y ahora Castellano y Canapino involucrados en este incidente que los margina de toda posibilidad. Para
que tu Chevrolet siga siendo un Chevrolet, elegí siempre el servicio personalizado. Chequea tu auto con la mejor atención. Agenda tu turno en chevrolet.com.ar. Pasa por un taller oficial y dejar en manos de los que más conocen. Dos veces Arduzzo lo intentó con Werner. Mucha más presión en el relanzamiento. Y ahora por tercera vez, en pocas vueltas, y lo importante, por tercera vez con autos que no están gastados mecánicamente, sí, se van a volver a enfrentar para ver quién toma la punta. Sí, veo que Facu tiene la intención, pero no sé si tiene el grip para encarar la curva 2 y corre el riesgo de que le ataque Mazacán, ¿eh? Fede Pérez, decime que se viene, dale. Sí, con Damián Gallo, ¿cómo viene Gastón? Bien, todo bien, viene expectante a ver qué hace Facu, pero viene muy bien. Todo tuyo, el verde, Marce. Sí, señor, el relanzamiento una vez más de esta final del Turismo Carretera que se cumplió 6 vueltas con esta pasada. Alerta rojo una vez más en Viedma. El duelo permanece, no está definido. Werner contra Arduzzo mano a mano. 50 y 50, queremos que venga el verde. Uno de Franco, uno de defensa de Franco. Para hacer la primera curva, igual que en la vuelta anterior, con los puntones cerca, pero sin darse. Mira cómo Arduzzo por afuera. Ataca Arduzzo por afuera. Repite la maniobra. Busca tomar un arco de velocidad mayor. Va Arduzzo, se la apunta, pero la cuerda la tiene Werner. Saca la trompa el Torino. Pero resiste bien el Ford. Tercero Gastón. Cuarto Santero. Sigue el Torino. Sigue el Toro por afuera. Sigue el Tornado por afuera. Le hizo el cambio de maniobra. Le hizo la tijera. Buscó meterse, pero Werner mira los espejos. Y no le permite el paso al Paco Arduzzo, que se va a zambullir. Mira la trompa del Toro. Está prácticamente empujando la cola del Ford. No se da respiro. Ahora, si ve la largada y los dos relanzamientos, cada vez más cerca estuvo Arduzzo de poder coronar la maniobra. Muy bien Werner a la defensiva. Y Mazacane, fíjate que está allí, pispeando, orejeando, viendo qué puede hacer. Después del acercamiento tan apretado de Werner con Arduzzo, después Werner saca esa ventaja que le permite dominar esta final que arranca su vuelta 7. Y una marcada diferencia de grip en la curva a la izquierda, que es la número 4. Fíjense que doblaron a la misma diferencia o a la misma velocidad y le hizo un auto doblando en una curva a la izquierda. Ahí va Cristian Ledesma a la par de Carlitos Sokulovic, por afuera el de Mar del Plata, el de Las Toscas, por adentro Carlitos Sokulovic con el Torino del Gurí. Sigue la avance. ¡Uy! Mira lo cerca que le frenó Mazacane a la cola del Toro. Señores. Sigue el avance de Ursera. El subcampeón largó en el puesto 15, está noveno, pasó 6 autos en lo poco que hemos tenido de competencia. La gran remontada del piloto del JP Carrera, del subcampeón de la categoría, está José Manuel Urucera, lanzado con su Chevrolet en la punta del Ford de Mariano, segundo el Torino del Flaco, tercero el Chevrolet del Rayo, en el cuarto viene Juli Santero con su Ford, el mejor de los dos, el del Torpedo, Valentín Aguirre ubicado sexto. Ortelli largó 44, figura 29 en la clasificación general. Acá están los amigos de Monster, no van a dar más energía de acá hasta el final, eso tenga absoluta seguridad. Con el Flaco Arduzzo, camarador, oficiado por Espiragro, lo perseguimos a Mariano desde la primera vuelta. Le sacó un segundo de ventaja. Werner puso diferencia sobre Arduzzo. Sí, señor, puso esa ventaja que le permite dominar esta final sin el apremio de cada partida. Están doblando a la par dos que se conocen bien, dos arrecifes. ¡Opa! Ese era Alan Franco Rullero saliendo hacia afuera del piano con su Ford. Digo, dos que se conocen bien. Ahí estaban Josito y Juan Catalán Magni, los vecinos de Recife. Mientras tanto, destacamos que... se cruzó Juan. ¿Qué problema? Lo pudo sacar, sí, afortunadamente. Zapó, No pudo, no hubo más incidente que ese, que el trompo de Juan Tomás Catalán Magni. Se escapa Werner, Arduzzo mira el espejo y la trompa del Chevrolet de Gastón está prácticamente a la cola del Torino. Gastón está mucho más rápido que Facundo Arduzzo. Sin dudas está condicionado, así que me parece que en cualquier momento lo ataca, ¿eh? Sí, señor, va el raso por afuera, resiste el Torino por adentro. Trata de defender la segunda colocación con todo lo que tiene a su poder. Mientras tanto el Pinagro se silencia y no va a seguirlo de pasar. Viene Werner, viene Arduzzo, está Mazacane, está agazapado Santero, está cerca Junito. Después del incidente con Castellano y Canapino, Agrelo aparece en el puesto 34 en la clasificación general. Ahí va con Cruz Benuti, prácticamente en duelo con Gabriel Ponce de León, que cambió los colores de Support y Benvenuto también. Ahora es colorado el Torino del Laboratorio Junior. Mientras tanto, con los colores tradicionales de los ochoneros, está puntero el del Memo Corse, Mariano Werner. 1:31.3, el tiempo de Werner para establecer el récord de vuelta de la carrera.
Por eso la ventaja, por eso el segundo y medio sobre Arduzzo, el más rápido en la pista, es el puntero de la competencia. Señores, es Mariano Borra, meta y pasa a Guillermo Ortelli, que tuvo que largar prácticamente desde las últimas colocaciones. A Benucho Mentencelli, va Ruggero, uno tras otro, cerrando una nueva pasada en la recta. Luego venía Marcelo Agrelo, relegado después de un buen comienzo. Y estamos en la vuelta 9. No hemos pasado ni siquiera el primer tercio prácticamente. Va Emiliano Pataro con Norberto Fontana. Emiliano con las tocas. Fontana con una estructura propia. Y Giannini por la parte interna, tratando de conseguir la superación. De hecho lo hizo sobre Barrín. Giannini séptimo, Barrín octavo. Se viene Ursela, que está noveno. Vuelta 9 de carrera. Ahí está. Por aquel incidente, sí, que veíamos, el comisariato deportivo evaluó las cámaras más las pruebas propias que tienen y de esta manera determinan que debe dejar la pista Marcelo Agrelo. Sí, señor, hacía su debut con el Torino del Mackin Parks. Mientras tanto, Ursera sigue trepando, está en el noveno lugar, delante de Gini y detrás de Eberlin. Ya fue a boxes Agrelo, mientras tanto. El Argentoro número 33, ahí peleando con José Manuel Ursera. Ursera, clara idea de trompa en esa curva número 2. Sin dudas mejoró mucho para la final, pero no tiene el auto que normalmente suele tener. Vino la tabla, creo que el mejor de los debutantes, hablando de los que por primera vez se integran al TC como titulares, es Ciantini. Puesto 11 para Ciantini, entre Gini y Lampiris. Allá viene, ahí lo tenés, ese Ciantini, el que se asoma hacia el Yonuga con el borde nueva decoración. Aurinegro, el color de Peñarol tiene. Le puso la mira. El Sporting Club Social de Vida. Claro, también. Sí, señor. Sí, señor. Allí vienen luchando posiciones. El experimentado Yorugua y el juvenil chino de Valcarce. Detrás de ellos se asoma. Se pasó Gastón en la frenada. Se clavó en la tierra, creo que lo va a poder sacar, pero ¿sabes cuándo? Cuando pasen todos. Sí, pero el problema es, ¿qué sucedió con los frenos de ese auto? Claro, pasó realmente como una exhalación, lo saca Gastón arando la tierra de Viedma. Y algún que otro dibujo raro también, señores, ahí se iba Facundo de la Mota. Está muy sucio ese sector, cuando pisas en falso, el auto se te escapa, Tito. Exacto, pero para mí, por la velocidad que se pasó, algún problema. Sí, sí, sí. Se ha parado algún tren, porque con muchísima velocidad. Una cosa es pasarte un metro, claro, otro es con esa velocidad. Mire, tanto Rufino estaba hablando con Facundo de la Mota, precisamente en comunicación con la dirección de la prueba. Ahí está lo que... ¡Ufa! Mira cómo pasó. Zafarduzo porque estaba lejos de Werner. Sí. Pues, claro, si no se lo lleva puesto. Ahí sí, está. Sí, sí. A ver, mira, una recreación. Mira, momento de la frenada. A ver qué pasó. No, sin duda. Paró. Se tira a esquivar, no es que se tira para superación. Y hasta te diría que Arduzzo nota por el espejo esta situación. ¿No ven que no hace el radio ideal? Y le deja lugar. Sí, sí. Señores, así se dio la situación donde Gastón Basacane queda fuera de carrera. Y esto le permite a Arduzzo estar un poco más tranquilo ahora en la persecución de Werner, porque él se estaba defendiendo del rayo. Vos sabés que Arduzzo venía siendo el más rápido en la pista, tratando de acercarse a Mariano. Ahora hay un segundo 6 entre uno y otro. Vuelta 11 que se va a cumplir. Fede Pérez me llama de boxe. Dale, Fede. Sí, estamos con Marce Agrelo. Marce, una lástima. Se arrancó excelente el fin de semana. En una exclusión que, bueno, a pensar en lo que viene, pero gran potencial y hiciste un gran comienzo de carrera. Sí, sin dudas, antes que nada pedirle disculpas a todo el Mackin Park, a todas mis publicidades, a Jonathan, ahora lo voy a hacer personalmente, pero bueno, me tomó por sorpresa el lugar donde frenó, lo quise correr y no pude evitarlo, me lo llevé puesto, le arruiné la carrera a él, me arruiné la carrera a mí, así que pedirle disculpas. Marce Agrelo, chicos. Así estaba, frustrado naturalmente, mientras veíamos como el pato sin pariente peleaba en cámara a bordo. Esto pasaba recién nomás. Sí. Sin dudas, lo ve venir Arduzzo y no se tira porque si no se lo lleva puesto. Y Masacane después directamente entra a boxe. Sí, claro. Sí, un problema de frenos, olvídense. Ya vamos a saber lo que pasa cuando nos llamen desde boxe para saber qué dice el coro de la recién de este despiste espectacular de Gastón Masacane. Mientras tanto acá tenemos una pelea, hay arco corto, ¿eh? Mira cómo viene el tubo Gini con Manu Cera, también con el Mago Barril, también con Santini. Exactamente, están peleando por el puesto número 7 de la carrera y Gini
captura esa posición superando lo que sea. Están peleando puestos importantes con una sumatoria de puntos, se quieren llevar más de uno aquí. Mezclado entre ellos estaba Giannini, pero de a uno lo fue pasando, ahora Giannini está sexto y distanciado de este pelotón. Muy buena carrera del piloto de salto, el campeón de TC Pickup, con toda su experiencia metiendo el sexto lugar hasta el momento y estando a una distancia no demasiado lejana de Valentín Aguirre. Valentín Aguirre, el mejor representante de Dodge, ubicado quinto en esta competencia. Qué difícil se torquilla, las frenadas que se producen, más de un incidente en el historial de este circuito cuando ya tenemos mitad de carrera cumplida. Una vuelta rápida de Arduzzo. Werner le respondió con dos vueltas rápidas para poner dos segundos de ventaja sobre el piloto de las parejas. Ya dejaron atrás la recta, Shelby Power. Ahí tenés el clasificador. ¿Ves lo que está con la flechita amarilla? Permanecen tal cual largaron. Primero Werner y segundo Arduzzo. Los mayores avances, Di Palma 19 puestos y Ortelli ya ganó 20 posiciones. Y Fede Pérez está en boxes. ¿Qué se cuenta, Fede? Sí, estamos con Gastón Mazzacane. Llamó la atención la velocidad por la que pasaste. Contanos qué pasó. No, se quedó acelerado a fondo, lamentable. Cosas que no pueden pasar. Evidentemente es parte de lo que es el sistema del acelerador. Le corté la corriente, entré en trompo, estaba todo obviamente en cambio, todo bloqueado. Una lástima, porque venía muy bien, muy bien. Yo creo que venía como para poder, no sé si pelearle a Werner, pero podía obtener el segundo lugar. Ya pensar en la próxima. Lo dijo Gastón, chicos, para que vean qué había pasado en el auto. El acelerador trababa a fondo y hubo una situación que seguramente será motivo de investigación. No sé si hubo un roce que pasó ahí con el auto de Lampiris. Sí, hay contacto. Sí, hay un contacto con el auto del Tubo Gini, del Mago Eberlin. Y esto lo saca de carrera o lo posterga, mirá, sí. Clarísimo, le apoyó el guardabarro. Mientras esto sucede en reiteración, saludo a Spirro McPirmat. Aceros industriales de calidad y bienvenidos al TC. Cuántos retrasos y abandonos importantes, ¿eh? De protagonistas de peso. Hay que aprovechar lo que están en pista para sumar fuerte de entrada en el campeonato. Uy, atrás. Venían complicados en el ingreso a la principal. Sí, señor. Mientras tanto empezaba la pelea de Aguirre con De Benedictis por el cuarto lugar. Lampiris y Berlín, maniobra bajo investigación. Los comisarios deportivos tendrán ardua tarea en nuestro control de carrera. Les entrega todo el material necesario para el análisis y la definición. Ahí está el toque de el Mago Berlín a la cola, al lateral, el guardabarro del auto de el Yoruba. Mauricio Lampiris, que quedó de contramano. Sí, da toda la impresión, un error de cálculo, un error de velocidad, porque quería sacar el auto para hacer la tijera, la curva era para el otro lado. Y allí quedan las pretensiones, lamentablemente, de Mauricio Lampiris. Este Matías Jalaf, con ese flamante Ford, entrando también a la recta principal de la vuelta 14. Me quedo con lo de Mazzacane, ¿no? Qué cosa eso que se queden acelerados a fondo. Claro, nosotros no vemos el humo en las gomas, entonces imaginamos que se le va el pedal a fondo, pero bueno, es la misma situación en definitiva, imparable el auto. Señores, está iniciando su temporada 27 en el turismo carretera, es casi récord. Guillermo Ortelli, que largó en el puesto 44, ya está vigésimo segundo. En una carrera que tuvo dos prolongadas neutralizaciones, Ortelli sigue su avance, ahora está detrás de Spataro y detrás de Juan Martín Trucco. El que busca meter el avance, el que busca avanzar una posición más, Valentín Aguirre va el torpedo contra el de Necochea, allí vuela el Ford de Benedictis y la persecución. Hay penalización, pase y siga por la zona de boxes para Juan José Berlín. Por el toque. Por aquel toque, exactamente, sí. Con Mauricio Lampiris, máxima 60, tiene tres vueltas para acatar la resolución del comisariato deportivo pasando por calle de boxes. Señores, ahí estaba el cartel de servicio personalizado Chevrolet, agenda el turno en chevrolet.com.ar y la carrera pasa por la zona Rus. La que será en tu zona segura, estamos también www.zonarus.com.ar. Cuarta vuelta consecutiva que el más rápido en la pista es Mariano Werner, que le lleva 2.5 segundos a Arduzzo y 5 segundos de ventaja a Julián Santero. La salida de Mazzacane de pista no le cambió la carrera a Arduzzo. Arduzzo estaba preocupado por Mazzacane, pero no lo podía correr a Werner. Ahora tampoco mantiene la ventaja Mariano. Un gran balance. Va perfecto el auto. Está regulando frenos.
Opa, Ledesma fuera de carrera. Lamentablemente el campeón 2007 obliga a la aparición otra vez ahí en la banquina de la Toyota para ir al rescate del auto del Mar Platense. Veremos si lo saca rápido. ¿Qué le pasó, Cristian? Venía bajando de la zona del puente y ahí se queda. Del puente del Peralte y ahí se queda. Ah. Bueno, se acabó la carrera para el piloto Velastoja. Lamentablemente fuera de carrera Cristian Ledesma, como decía Tenaglia recién. Nombres importantes que tienen que tacharla esta carrera. Estamos hablando de muchos inscriptos 45, pero también muchos problemas en este arranque de competencia. A ver qué dice. Se rompió la caja. Así es, se quedó inerte el auto de Cristian Ledesma. Mientras tanto, Mariano Werner transita la vuelta 16 de carrera. Entraba Emiliano Espataro y acá que hay una pelea, pero de aquellas, Truco, Ponte, Di Palma y Bonelli. Sí, señor, Nico Bonelli. Claro, porque otro de los que ha avanzado muchísimo, Bonelli, largó último, largó en el puesto número 45. Bonelli está 21. Detrás de ellos viene Ortelli. Los que más han avanzado en la carrera, Di Palma, Nico Bonelli y Guillermo Ortelli. Están 20, 21 y 22 respectivamente. ¿Dónde anda el Pato Silva? 23. Delante de Alan Rollero y del mago Juan José Barlín. Penalizado. Ahí está precisamente el Guille. Ahí viene el Pato. Dos campeones del turismo carretera en posiciones de retaguardia. Que hay acá. Espataro. A la par de Ortelli. ¡Ay! No. ¿Se engancharon? Ah, bueno. Bueno, señores, se perjudica. Van a volver a la carrera, sí, por supuesto, pero perdieron lo que habían ganado, lo poco que habían ganado, lo perdieron en esa maniobra Emiliano y Guille. Pero mira la que se arma acá. Giannini empieza a empujarlo a Aguirre, Aguirre lo empieza a empujar a De Benedictis. Maniobra bajo investigación, la que veíamos recién, cómo terminará esta. Giannini se trata de colarlo, pasa Aguirre. Buena, Juanpi. Giannini lo pone a prueba, Valentín Aguirre. Aguirre trata de que el torpedo reaccione. Ahí va el torpedo, recibe, se escapa. El de Necoche, pasaron a la par. Prácticamente milésimas de diferencia. Mete el freno, mete la trompa. Aguirre recupera el puesto que había perdido con Giannini. Una maniobra de dientes apretados por afuera de Giannini. Y una maniobra a puro motor defensiva de Valentín Aguirre. Habíamos comentado cómo Giannini se había desembarazado del segundo pelotón. Y rápidamente ya está peleando por un lugar importantísimo en la carrera, por el puesto 4 o el puesto 5. Giannini hace una buena lectura de cómo se puede intentar por afuera en el cierre de vuelta, porque lo condiciona a la hora de frenar de Benedictis a Aguirre. Lo intenta, lo que ocurre es que a la velocidad que llegan, por más que haya existido la superación parcial, a la velocidad que llegan a la curva 1 es imposible intentar por afuera. Warner puntero, Arduzo segundo, Julián Santero en su regreso, ubicado tercero. Esto de lo que hablaba Tito Besones, de qué manera anticipa la maniobra bien Juanpi. En la curva y contra curva le queda la cuerda a favor. Se mete Giannini, después reacciona Aguirre. Claro, lo que pasa es que en esta recta no es lo mismo largar que pasar a la velocidad de 180 kilómetros. Es imposible doblar por afuera. ITMA es proveedor autorizado en crucetas y tricetas del turismo carretera. Queda todavía un tercio de esta final. Se va Santero. Aquí vienen de Benedictis, Aguirre y Giannini peleando el cuarto lugar de carrera. Escuchamos qué dice Jonito. Ahora tenemos un poquito de luz atrás que se viene molestando. Vamos tranquilo. Ahí hablaban con su equipo de Benedictis y por supuesto estas comunicaciones a través de Davicom, que nos permite saber qué pasa entre piloto y auto. Abrazo a ellos. La novedad, no fue Warner el más rápido en las últimas dos vueltas. En el giro 16 el más rápido Gini, ahora en el 17 el más rápido Arduzzo, pero el daño Warner ya lo hizo. La diferencia orilla los 2.5 segundos en la punta de la competencia. Esto lo sabemos a través del reloj de Caterpillar. Seguimos en Facebook, KW Argentina. Ingresa ahí contra el reloj de la CTC. Se defiende el chino Santini del ataque de Santiago Mangoni. Los dos de Balcarce. La lucha por la novena ubicación de la carrera. Noveno y décimo, rueda a rueda. Dejale pista. Señor, logró Mangoni. Y sí, señor. El 9 se puso noveno. Lo dejó hacia antes. No se vayan a pelear, que hay que volver a Balcarce después. Bueno, ahí estaban el chino y Santiago. Ahí estaba, puerta a puerta, pontón a pontón, espejo a espejo también. Se le corrió mucho a Santini en la curva 2 y aprovechó el hueco muy bien Mangoni. Así es, el flaco Mangoni logró una buena colocación para arrancar entre los 10 mejores del clasificador. Después de Mangoni y Santini viene Niki Trocet, buena carrera de Niki con el 2, número 188, va a aparecer Trocet, ya ven, ahí está ese Niki Trocet. Bajando del piano y después de Trocet tiene que venir Benvenuti, sí señor, puesto 12. Un Benvenuti, cómo ha avanzado también después del inconveniente que había tenido en la serie. Pensar que
se jugó a ganar la serie y terminó décimo en su batería. Sí, reconoció que había sido un exceso, no valía la pena arriesgar tanto, pero bueno, buscó la victoria, le salió mal. Recta principal, quedan 7 para el final. Ortega pudo con Di Palma, Ortega. Con Shelby Power, opa, se quedó Gabriel Ponce, Negro Ponce, fuera de carrera, sí señor. Lamentablemente, otra baja importante. Uy, vuelve Nico Cotiniola, ¿qué ha sido con el Torito Ferrante? Bueno, la situación, inclusive la situación de pista se va complicando cada vez más, ¿eh? La complicación de los que, por los que vuelven, ¿no? Claro. Vos te despistás, después cuando vuelven la pista queda sucia. Y bueno, son los directores de equipo los que tienen que avisarle también a los pilotos cuáles son los sectores más comprometidos. Más allá de que por el sistema interno el Race Pro se les avisa a los competidores dónde hay baja adherencia. Ahí viene Moriatis, ubicado en el puesto 15, detrás de otro campeón del TC como Fontana, ubicado 14, y detrás viene Sergio Aló con Juan Martín Truco, y después otro Juan Martín Ponte en el puesto 18 detrás de Bonelli y Nortelli. Ojo que Aguirre y Giannini se le han vuelto a acercar a De Benedictis. Cuarto, quinto y sexto separados los tres a menos de un segundo de diferencia. Mientras vemos esta reiteración, lo que sucedió con Cotiniola. Ajá. ¿Cómo seguía de largo? Sí, señor. Ahí estaba Cotiniola con el Torino del Sprint Racing en medio de una polvareda descomunal. Allá atrás. Sí, señor. Vuelve a formarse. Ajá. Un terceto que está peleando por el cuarto puesto de la carrera. Sí, señor, empieza, continúa la batalla. Cuando vamos para la vuelta 19, van a quedar 6 para el final, media docena de vueltas. El Renault Sport Torino Team y toda su plana mayor mirando esta imagen, la de Facundo Arduzzo. Tiene de cola el auto Arduzzo. Vamos a la curva 2. A ver. Redujo algo la distancia con Warner, 2 segundos y medio. Igual la distancia de Warner le es absolutamente favorable hasta ahora en carrera. Tiene que ir con intermitencia en el centro de curva porque no está firme, no tiene grip. Y Mariano, a ver qué dice. Ese es el ritmo. Ese es el ritmo. 6 vueltas. Ahí está Valdero con el Tano Pernuzzi, seguramente. Y Mariano le están regulando el ritmo. Tiene un auto para ir definitivamente más rápido, está haciendo lo que corresponde, ¿para qué exigir más el auto? En la vuelta 20 de carrera estamos, tramo final de competencia para esta primera del año en Viedma, apertura de la temporada 2020, maneja para todo el país en la televisión pública argentina, Mariano Werner. De sexta a primera, se baja de 240 a 60 kilómetros, sí. Frena perfecto el auto. Cuando el auto dobla bien, tiene bien el balance, dobla, frena. Mariano está regulando la carrera, a mi entender, a su gusto. Señores, en la recta principal, en la recta semi-power, pasó Werner, una ventaja de... Había 2 segundos y medio. ¿Cuánto hay ahora? Se mantiene. Se mantiene exactamente igual. Werner ganó en 9 temporadas consecutivas, entre 2011 y 2019. Solamente no ganó en 2010, cuando mira Ponce de León. Se acabó. En 2010 Werner no ganó, pero sumó más puntos que nadie en la Copa y no pudo ser campeón. Segundo y tercero, dos pilotos con autos que se estrenan. El Torino de Arduzzo y el Ford de Santero. Sí, señor, y al pie de pantalla tenés las posiciones de las que hablaba Sergio Tenaglia y diferencias en este tramo final del Turismo Carretera con Werner buscando esa victoria que Ford todavía no ha conseguido en esta pista. Muchachos en boxes, a ver, Truco y Di Palma se han retrasado en el clasificador para confirmar si han tenido detenciones en la zona de boxes, tanto Truco como Di Palma. Para mí hay que destacar mucho el trabajo de Santero y de su equipo porque el auto es nuevo. Sí. Y en definitiva lo que digo, que Santero está conociendo el auto, tiene muy buen ritmo, es un muy buen trabajo el de Jonito. En la recta principal, cerrando la vuelta, 20 de carrera, quedan 5 para terminar. Manda Werner, ventaja. 2 segundos 6. Y la confirmación que tanto Truco como Di Palma en la zona de boxes cayeron más allá del puesto 25 en la clasificación general. Sergio, sí. Motor lo de Josito, una goma lo de Truco. Gracias. Ahí estaba Nicolás Neus y la información al instante desde la zona de boxes. Mientras tanto Mariano Werner nos sigue llevando a paso firme en la pista de Viedma.
muy firme, esta curva va perfecto, con un equilibrio en la de quinta y en la de cuarta velocidad, muy firme. Fede Pérez, me llama Fede, dale. Sí, José, ¿a qué se debe el abandono? ¿A qué se debe el abandono? Se rompió algún retén del diferencial, nos quedamos sin aceite del diferencial, veníamos ya avanzando más de 20 posiciones, a un gran ritmo, una lástima porque estamos para sumar unos lindos puntos. Lo dijo Josito de Palma, Marcel. Eso estreno con el 2, la negrita. El limpio Mato Motorsport, lamentablemente no ve el final de carrera. Josito de Palma, el que busca el final es Mariano Werner. También Arduzzi, también Santero, lo que es el podio hasta el momento. De Benedetti, Aguirre, Giannini, todavía con alguna cuenta pendiente. Estamos clasificando con imágenes. Y lo más interesante es justamente la posibilidad de Giannini sobre Aguirre y la defensa de Benedetti del cuarto lugar. Para que enfoca los ojos con la vista clavada en la frenada de la horquilla, Facundo Arduzzo con el tornado, el torero, el del Rosport Torino Team. Ya pasó Werner a la meta, le lleva 3 segundos prácticamente de distancia. Y ahí tenés toda la información: la distancia en metros, las posiciones de los pilotos, la velocidad a la que transitan y las revoluciones de motor. ¿Querés saber qué pasa? Bueno, ahí lo tenés, pantalla llena de datos. Para vivir esta carrera final del TC en la apertura del año. Desde 2008, cuando se implementó la fase regular y el sistema de Copa de Oro, el único piloto que ganó la primera fecha del año y fue campeón, sí, Guillermo Ortelli en 2008. Oh, mirá. El segundo mejor resultado, Facundo Arduzzo el año pasado, que ganó la carrera y terminó cuarto en el torneo. ¿Quién habrá quedado enterrado allí? Una nube de polvo impenetrable. Oh, Mangoni. Bueno, Santiago, será de Dios. El Pace Car aparece en la pista cuando faltan muy pocas vueltas, 3 y menos de 10 minutos de tiempo máximo. Mangoni fuera de carrera. ¡Oh! Y a Mariano le dice, Mariano, sí, ya se hace, Pace Car. Ya vio la información en el tablero. Bueno, habrá que barajar y dar de nuevo. Todo está a resolverse. Werner contra Arduzzo. La última chance que tiene el flaco es si es ahora o no será. Santero y De Benedictis a definir un lugar en el podio. La peor noticia para Mariano Werner, porque tenía todo controlado. Era cuestión de que pasasen las vueltas. 3 segundos llevaba. Y ahora se volverá a encontrar con Arduzzo. Pero además, con la última vuelta, fíjense, estamos viendo medio segundo de diferencia. O sea, hacía lo que quería. Realmente ahora tiene este relanzamiento, no deja de ser una complicación. Veremos. Veremos qué sucede. Hasta ahora en todos los relanzamientos, Werner lo pudo mantener a raya Facundo Arduzzo. Arduzzo hizo intentos fuertes, pero Werner no cedió. Pero claro, la carrera ha pasado, los autos se han gastado, la pista está complicada, tanto despiste ha traído suciedad. Por lo tanto, las circunstancias y las consecuencias pueden ser otras. No hablamos de Fontana, la recuperación acaba de superar a Okulovic, ya está 12, un poco el estilo de Norberto. Ah, se le sale una rueda, Se le salió la rueda, pegó contra el talud y esa fue la razón del despiste de Mangoni, de la frustración de no sumar puntos buenos. El mayor avance hasta aquí, Nicolás Bonelli, largó en el puesto 45, está 17 en la fila india. El segundo mayor avance, la mejor remontada, Guillermo Ortelli. Largó 44, figura 18 en el clasificador. Para la recta principal, la recta Shelby Power. Y Karcher es la hidrolavadora del TC. Lo que va a tener que elaborar la Karcher a partir de dentro de un rato. Porque se han tapado de tierra más de uno en el despiste. Ahí viene el Guille Ortelli, su majestad, el heptacampeón. Puesto 18, Guille. Viene Manu Urcera detrás del tubo Gini, delante del chino Ciantini. Luego viene Trocet, Juan Cruz, Benvenuti, Norberto, Carlitos y Nico Neus. No es que viene la hilera, Nico Neus me llama de boxe, decime Nico. Marce, lo molesto solo a Gustavo Pernuzzi. ¿Qué información le dieron a Mariano recién? Lo que resta de tiempo, lo que resta de vuelta y bueno, y el relanzamiento que falta. El Tano Pernuzzi. Así es, todo controlado en el Memo Corse by DTA. Es la formación que respalda en este caso a Mariano Werner a la espera de la bandera cuadros. Es lo único que quiere Mariano. Si se puede, se relanza en el próximo paso por la principal. Sí. Pero les recuerdo el reglamento. Si eventualmente no se puede en el próximo paso, el reglamento dice que si al cumplirse el total de vueltas la prueba está neutralizada,
se anexarán hasta 3 giros con la finalidad de poder cumplir al menos una vuelta de velocidad sin importar el tiempo máximo estipulado. Así que ya no tenemos que mirar el reloj, tenemos que ver el cuenta-vuelta. Si no se puede ahora, es otra más. Sí, sí. Son dos alternativas que hay. Nuestra producción periodística nos anticipa. Quedará una vuelta de velocidad y nada más. Una vuelta de bandera verde hasta la de cuadros. ¿Quién se lleva esta primera victoria del año? Barrero Werner quiere llevar el triunfo para Sport de una vez por todas. El flaco de las parejas quiere meter 3 en esta historia del circuito. Luces fuera. Orden para ponerse de a dos. Y van a ponerse de a dos, como bien decía Tenaglia. Werner con Arduzzo. Santero de Benedictis. Aguirre con Giannini. Gini Urcera. Santini Trocet, por mencionarte, los primeros 10. El final de carrera es inminente. Tito, ¿qué va a pasar? Bueno, para mí Arduzzo va a intentarlo, pero no se puede descuidar, porque está Santero, que está en el mismo nivel de él, y cualquier descuido le puede costar el segundo puesto. Para mí van a intentar todo. Queda una vuelta, sí, y los corredores quieren intentarlo todo en la última, sí, vuelta. Señor. ¿Habrá alguna sorpresa por parte de Arduzzo? Porque en el lanzamiento original y los dos relanzamientos intentó siempre lo mismo. Cada vez estuvo más cerca. Amagó con una tijera en un tiro. Pero nunca, en ninguna de las 3 oportunidades, le dio para superarlo a Werner. Señores, última vuelta. Sí, señor. Última vuelta en meta. Werner Arduzzo por la victoria. De Benedetti Santero por cerrar el podio. Alerta rojo por última vez. Aquí nos vamos hasta la de cuadros. Trata de meter Santero, pero de Benedicti lo controla por afuera. Trata de mantener Santero en tercer lugar. Pisa Werner, pisa Arduzzo, pisa en el acelerador. Salen de la segunda curva. Werner lo mantuvo en raya Arduzzo, como para no darle chance, pero la carrera no ha terminado. Tercero Santero delante de Jonito. Jonito delante de Valentín Aguirre. Está delante de Juanpi. Juanpi delante del tubo. Media vuelta final. Fue el relanzamiento menos agresivo de Arduzzo y se pudo mantener Mariano Werner con buenos neumáticos, se pudo mantener adelante sacando otra vez una diferencia tranquilizadora. Para mí tomó la opción más conservadora justamente para no arriesgar de perder su segundo puesto. Queda una sola vuelta y bueno, sí, tomó esa opción y está bien. Es el final de carrera, media vuelta final. Mariano Werner quiere llevar la victoria para Ford, que no se había dado nunca en la historia de la marca en este circuito. El Memo Corse quiere debutar con victoria en el turismo carretera. Los ochoneros, ya me imagino cómo deben estar. Gana Mariano, segundo Arduzzo, tercero Santero, cuarto de Benedicti. Viene para la última frenada, la última frenada del circuito. Será de victoria de Mariano Werner. Ahí viene la cerrando de maniobra. Tiene que hacer un equilibrio tan fino para no tener ningún disgusto. Gana Mariano, gana Werner, gana Mariano Werner para arrancar el campeonato con victoria y con la punta del campeonato. Y señores, ahora estamos ante una racha terrible de Mariano Werner, porque iguala la séptima mejor racha de la historia del TC. Ganar en 10 temporadas consecutivas al menos una carrera por año, igualando lo que hizo Oscar Castellano entre el 82 y el 91. ¡Vamos, carajo, mierda, nomás! ¿Me escuchás, perdón? Sí, María, sí, decime. ¿Me escuchás? Te escucho, amigo, decime. Ahí estaba Werner y su equipo. Los felicitaban por la victoria. Mariano Werner pasea el triunfo y nos lleva al primer podio del año. ¡Ganó Mariano! El ganador, paseando su victoria por la pista de Viedma, Mariano Werner. Ahora saca la mano como para dejarle el paso a sus rivales. Y ahí están los hinchas de Ford. Ya está, muchachos, vuelvan a la tribuna. El festejo está bueno, pero vayan al podio y griten todo lo que quieran. Mar,
Marce ganó todo el fin de semana. Sí, sí, todos los entrenamientos. Lo Mariano Werner, que ganó 13 carreras en su historial, pero ganó en 10 años distintos y consecutivos esas 13 carreras, al menos un triunfo por temporada. Ah. Arduzzo y Santero al podio con autos nuevos. Cuarto de Benedicti, que soportó el ataque de Gini. Sexto quedó Gini, séptimo Ursera, octavo Aguirre, noveno Ciantini. El décimo había sido Trocet. Después, este clasificador. Las diferencias exiguas porque solamente fue una vuelta de velocidad. Y lo dicho, abandonos importantes. Nombres de peso que sumaron poco y que no pudieron ver la bandera cuadros. La alegría de la familia Ochonero. Puesto 1, puesto 3. Dale. Contento, agradecido a todo el padre Memo Corte, Rodríguez Agudo de los Motores, a toda mi familia, a los esposos que pasamos un momento no grato en el verano, así que todo esto para ellos. Hemos puesto más de lo que teníamos, hemos dejado toda la pista, por ahí las cosas fortalecen. Ahí estaba Mariano Werner agradeciéndole a su equipo y a quienes lo respaldan para lograr esta victoria tan ansiada. Había metido 2 podios, segundo y tercero. Le faltaba ser primero en esta pista y lo logró. Y logró romper esa sequía de corto. Podía ganar por lo menos en la historia moderna del TC. Esta va a estar la Marcuse. Se va a tirar de cabeza en todo el auto. Mirá, ahí están todos de los 3. Si son del mismo equipo. Werner primero, Santero tercero y en el medio el flaco de las parejas, el torero con el tornado, con el flamante torino de Renato Portorino Team, Facundo Russo, mete el segundo lugar y Mariano, ahora sí, se desenchufa todo, los cables, el tubito para el agua, el Hans, ya se sacó los guantes, la capucha, los tapones. La cantidad de cosas que tiene que desenganchar un piloto cuando termina la carrera. Y ahora sí. ¡Vamos, carajo! El festejo y el grito con su equipo. Uno por uno. Han trabajado para la victoria. Agua, ¡vamos nomás! ¡Vamos! Y Mariano grita su triunfo. ¡Vamos, por viejo, carajo, hermano! ¡Ja! Y claro. La revancha, y aparte, la revancha del año pasado, cuando finalmente terminó tercero, porque fue Arduzzo, Ortelli, Werner el podio. Sí. Y una revancha personal de un receso, un fin de temporada, donde se quedaba a pie, cambiaba de equipo, habló con el Guri Martínez, termina manteniendo su presencia dentro de la escuadra con Armerini, el cambio de preparador, ya no está Machete Esteban después de 7 años, ahora Rodi Agut. Rodi, qué gran trabajo, ¿no? Preparando la planta impulsora. Los motores de Rodi, equipando a Werner y a Santino, metieron, bueno, ese resultado. Y estaba nuestro amigo Miguel, contento, pegándole el cartel del 1. Werner, dice. Y la cámara súper lenta nos muestra las espaldas de un ganador. Y Fede Pérez ya nos llama. Dale, Fede. Sí, ya estamos en el prepodio. Los chicos hidratándose con agua de las misiones. En este caso con Juli Santero. Tercero, pudiste avanzar en la final. Demostraste el gran potencial que tuviste ayer en clasificación. Felicitaciones. Ese gran abrazo con el equipo por esta gran oportunidad también. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias, Fede. Antes que nada, voy a arrancar agradeciendo a todos los chicos que son parte del proyecto, a Roque Alfano, el dueño del auto, a Walter Alifraco, a los hermanos Ochonero, a todos mis sponsors, al gobierno de Mendoza, a mi familia. La verdad que se juntaron muchas partes para hacer posible este proyecto. Y bueno, era un desafío, ¿no? Arrancar con una marca que no conozco, con un equipo que tampoco conocía. Y bueno, venir y hacer podio la primera fecha, la verdad que es increíble. Es muy bueno pensando en el campeonato y bueno, tenemos... Volver a la categoría, Santo. Ni hablar, volver a la categoría después de casi 7 u 8 meses de inactividad. Me está pasando factura el físico un poco porque realmente la carrera, la categoría más exigente en cuanto a físico. Y bueno, el ritmo era bueno, así que estoy contento y conforme y agradecido. Juli Santero, que avanzó de una manera excelente. Y ahora sí, Facundo Arduzzo, dos que ya se conocen del podio del año pasado. En este caso no pudiste ganar, Facu, te quedas con el segundo puesto. Hizo una gran diferencia Mariano, pero fue muy bueno también lo tuyo. Así es. Buenas tardes. Quiero felicitar a Mariano. Gran nivel a Julián. Mariano, un nivel tremendo todo su conjunto. Y felicitar a mi equipo. En este receso trabajaron muchísimo para poner el auto en pista. Vinimos, estuvimos siempre detrás del gran ganador, del gran referente del fin de semana. Y me voy muy feliz porque hicimos las cosas de menor a mayor. Fuimos trabajando. Queda
camino por recorrer, por conocer este auto. Y en eso nos ocuparemos de esta fecha a la siguiente, que es Neuquén. Gran arranque. Así que bueno, agradecerle a todo el equipo, felicitarlos por la entrega, por el apoyo, por el respaldo que he tenido una vez más. Lo mismo a las publicidades, a Renault Concesionarios, a todo el grupo de empresas que me apoyan desde hace un montón de tiempo, de Las Parejas, de Rosario, de Pergamino, de Firmá, de Buenos Aires. La verdad que han trabajado muchísimo y bueno, quiero dedicársela a mis tíos, a Marisa, que cumplió los años ayer, al Rauli, que cumplió los años hoy, y a Manolo, otro amigo que cumplió los años en el día de hoy, así que espero que la hayan disfrutado. Y también es importante, Facu, auto nuevo y hay resultado. Totalmente, genera muy buenas expectativas de cara a lo que viene, así que a analizar todo, a tomar buenas decisiones de acá a lo que viene, pero arrancamos con el pie derecho, con un muy buen nivel, la vara alta para este conjunto que tiene hambre de gloria. Y ahora sí, con el ganador Mariano Werner, que abre su Monster para hidratarse también. Marian, felicitaciones. Bueno, gracias Fede, felicitarlo a Facu, a Julián por cada carrera de cada uno, y bueno, con Facu peleada, ¿no? Así que agradecerle a todo el Fadel Memo Corse, a todos los integrantes del equipo que han hecho un gran trabajo, a Roddy Agud, a todo mi grupo de sponsor, agradecerle a Imovia, a Recicler, a Esco, a Fadel, a Brocar, a Agroplan, a Río Uruguay Seguro, seguramente me olvido de alguno, y a Imovich. Así que bueno, agradecerle porque pasamos un verano difícil. Un beso a mi señora, a Micaela, a Salvador, a Rafael, a todos los entrerrianos, a todos los hinchas de Ford. Vamos a dejar todo, queremos pelear de entrada y bueno, hemos trabajado mucho, así que esto reconforta después de un enero difícil. El potencial del auto fue maravilloso durante todo el fin de semana. Muy bien, pero bueno, sin duda que los últimos dos años habíamos tenido un funcionamiento similar y no lo habíamos podido plasmar. Facu el año pasado me ganó muy bien y bueno, este año le pudimos torcer. Cada relanzamiento sabíamos que él podía prevalecer y bueno, no dejamos oportunidad. Antes de que subas al podio, de 10 años ganaste todos los años la carrera, felicitaciones, también centradas en la historia del TC por eso. Bueno, la verdad que no es fácil en el turismo carretera, así que arrancamos una nueva década y arrancamos ganando, así que bueno, por supuesto que con el sueño presente de poder pelear por algo grande y bueno, vamos a dejar todo en la pista. El ganador, Mariano Werner Mercedes. Sí, señor. Los miembros del podio, allí están, antes de subir escena para recibir sus premios. Dos buenas noticias para los hinchas de Ford. ¿Cuál? La primera. A ver. Ford lidera el campeonato por primera vez en 16 carreras. Mira. Porque tiene puntaje ideal Werner. Werner 47, Arduzzo 42 en la tabla de posiciones. Sí, señor. Después Santero de Benedicti, Giannini y Gine. Allí tenemos, Damián Duca nos pone en pantalla cómo queda el campeonato. En todo el año pasado, Ford no lideró nunca después de cada carrera. Sí, señor. Y Werner vuelve a liderar un campeonato después de 47 competencias. Upa, son tres años. ¿Sí? La última vez que vio su nombre en la cima de la tabla de posiciones fue cuando terminó la carrera de Toay en La Pampa a fines de 2016. Mira vos, pasa el tiempo, ¿eh? Y ahí están los hinchas de Ford, enloquecidos porque metieron 1-3, el toro en el medio de Arduzzo. Y los hinchas del Óvalo, bueno, están de fiesta. Sí, contentos, ven la gente de Ford, estaba necesitando este resultado. Y lo que veo de Werner, que normalmente tiene esa vuelta rápida, después por ahí penaliza en carrera, porque él lo lleva como puede y hace la vuelta rápida. Y acá me dio la sensación de tener un auto muy consistente, muy sólido. Me parece que podría haber hecho mucho más diferencia. Y guarda, cuando se tiene esa consistencia, sí. Si mantienen este nivel de auto, va a haber que correrlo todo el año. Llevaba 3 segundos cuando cayó la última neutralización, terminó ganando por 1.5 segundos en una vuelta. Por lo tanto, el auto de Werner tenía un potencial absolutamente seguro de que tenía chance de retener el primer lugar ante la amenaza latente del Flaco Arduzzo. El podio se prepara. Nuestro dron, auspiciado por Shell, flota. Mariano. ¿Ese es el mismo Werner de recién? Está descargando todos los nervios con lo que pasó Navidad, Año Nuevo, hasta que terminó por acordar su continuidad en el equipo a fines de enero. El Gran Premio Lotería de Río Negro y la gobernadora. Señores,
Guerrero quería festejar. Señores, la cámara de la celebración en medio de una ola. Pero quiero despedir a mis compañeros de equipo. A Nico Neus, a Fede Pérez y a Sole Solaro, chicos. Acá estamos, Marce, todo el equipo. Bueno, Fede, la verdad, una primera fecha bárbara. Ya nos preparamos para Neuquén. Tal cual, Nico. Excelente comienzo de temporada para el turismo carretera. Y nos espera un gran campeonato por delante. Sole, también, carrerón, arrancó el año, el 2020 es una realidad para el TC. Extrañamos esta fiesta del automovilismo, así que Neuquén, allá vamos. Bueno, fuerte abrazo para todo el país y un abrazo muy grande a nuestro compañero y amigo Nano Escalada, chau. Bien, Nico, bien, Fede, gracias, Sole. Salud, nos dice Mariano Werner, que ya nos invita para la próxima carrera, 6, 7 y 8 de marzo, centenario en la provincia de Neuquén, nos espera. Tito, nos vemos la que viene. Sergio. Claro, con Tito nos encontramos con distintos roles el viene, próximo claro. Fin de semana. El equipo Gazú, porque... el equipo semioficial para claro, todos esos claro. Nuevos desafíos. Y que Santero vaya inspirado, es importante. Y bueno, un saludo a todo el equipo de ACC Media TV, un gran trabajo técnico. Realmente fue todo muy, muy bien. Se reinaugura Bahía Blanca. Nada menos. Con la primera fecha del turismo nacional, allí desde el viernes estaremos, sábado y domingo, transmisión central en la CTC Media TV. Sí, señor. Y este es el festejo final de Werner Arduzzo y Santero. Gracias por acompañarnos a todo el equipo de la CTC Media TV, la Televisión Pública Argentina. La próxima será centenario. Río Negro, Viedma. Ya cumplió el primer capítulo y entregó el primer ganador del año. De Entre Ríos, de Paraná, Mariano Werner.